famosos que ja no veiem a la televisió. Avui, un nom propi més. A continuació, en Dani Ramírez, que ens presenta el seu nou single Hipnotizado, que ha creat conjuntament amb Tarifa Plana. Què més? Connectarem des de Madrid amb la nostra col·laboradora irlandesa, Ana Rosa Butler, perquè ens posi el dia, que fa dies que no connectem amb ella. A continuació, la reportera Ana Sánchez, que ens transporta a les aventures més divertides amb el llibre Barcelona Increïble. Després, més tard, amb l'Isidre del Castillo, coneixerem les últimes tendències del món de la moda. Seguirem amb moto, de la mà d'Álvaro Cubero, i avui un convidat. Avui coneixerem l'empresa MotorShare. I acabarem el programa amb Ignasi Llorente, que ens presenta la seva novel·la Els robots prefereixen el jazz. Ja veieu que avui un parell de llibres que ens presenten, a més dels dies mundials i totes aquestes dates a apuntar, i ho passarem bé, ho prometem. Segur. Amb sorpreses. Segur. I un concurs, de fet, un sorteig que farem al llarg de tota la setmana perquè us expliquem que després amb Álvaro Cubero, que ens presentarà una empresa de motos que segur que us agrada i podreu trucar al llarg del programa al telèfon del directe per explicar-nos a nosaltres la vostra millor experiència en moto. Què és el que més us agrada d'anar amb moto? Doncs ho compartiu amb nosaltres trucant al 93-667-0022 i podreu endur-vos un premi que us explicarem després. Ai, sí. I us agradarà moltíssim. Ja podeu anar trucant si voleu, si no, com us diem, al llarg d'aquests dies, per un premi que té molt bona pinta. Molt bona pinta. I que podeu anar amb moto gratuïtament. Bueno, jo ja trucaré. Bueno, sí? Encara... Agafes el telèfon. Sí. Jo ja trucaria perquè val molt la pena. Molt. Va, que comencem el programa d'avui dilluns amb energia, amb el nostre periodista, el Marc Lirado. Què tal? Com estàs? Molt bon dia. Bon dia. Bueno, un plaer tornar hasta aquí. Heu nombrat la paraula sorpresa i anuncio que hoy vamos a tener alguna que otra sorpresa. Hoy vamos a tener sorpresa, pero todavía no puedo anunciar el qué. Luego lo veremos al final de la sección. Estrenamos la semana, hace ya una quincena, mejor dicho, la semana pasada, una nueva sección sobre esos famosos, famosas que echamos de menos en los medios de comunicación. Efectivamente, y ahora echamos de menos a Mari Carmen y sus muñecos, que a sus 77 años sigue viva, y luego explicaré el por qué. Sigue viva. No la estoy matando yo, luego explicaré el por qué. Los muñecos también. Los muñecos también, sí. Lo que pasa es que tienen un poquito de polvo, hay que limpiarlos. Yo me la imagino durmiendo con todos los muñecos en la cama. Efectivamente, es que los tiene todos en la habitación, ¿eh? Y hablando con ellos de vez en cuando. Sí, sí, sí. Cantándoles. Bueno, ¿cantaba o no cantaba? Yo tengo mezclo nombres entre María Carmen y María Jesús. ¿Sabéis quién es? No, María Carmen y sus muñecos se dio a conocer, que es lo que voy a contar ahora, por saber manejar bien sus titellas, sus muñecos, y por subirse a los escenarios, a los teatros, a los programas de televisión, que luego lo explicaremos, y hacer sus monólogos, sus obras de arte, los manejaba con toda naturalidad posible. Tenía conversaciones con sus muñecos. Sí, qué bueno. Ella empezó con 16 añitos, empezó subiéndose a un escenario de un teatro, también por los bares, y acabó siendo, bueno, la que es, un gran referente en España a nivel humorístico y a nivel teatral. Si queréis, compañeros, vamos a ver un vídeo de cómo ella empezó y se manejaba con sus muñecos. ¡Qué bueno! Bueno, aquí hemos podido ver a León, pero Mari Carmen tenía 4 muñecos. Sí. Tenía a Daisy, que es la adolescente rebelde. Rodolfo, que es el que acabamos de ver, que es el león sensible. Y Doña Rogelia, que es la anciana cascarrabias. Y Nicole, un pato muy impulsivo. Sí. Bueno, No era Carmele. Carmela tuvimos la semana pasada. Bueno, ya saltó a la fama, se dio a conocer gracias a su aparición en diversos programas, pues como Señoras y Señores o Noche de Sábado de Televisión Española, Humor 5 Estrellas de Telecinco, y también incluso llegó a hacer alguna película como La Graduada o Torrente 5 de Santiago Segura. Brutal. Bueno, que por cierto es muy curioso la manera en que cómo se conoció con Santiago. Porque Santiago un día le propuso hacer una película y ella dijo, mira, yo no he visto ninguna película tuya, pero no, es que no me interesa. Uh-huh. Ella, cuando llegó a casa, se puso a mirar las películas de Santiago y dijo, uy, qué horror, yo no quiero hacer una película con este. Y Santiago la llamó, ¿qué? ¿Te lo has mirado? No sé qué. Y ella, mira, es que no me gustan nada tus películas. Y al final, contrato y hombre, película. Claro, claro. Pero bueno, era muy bueno porque era ella o José Luis Moreno con los muñecos, sí, ¿eh? Sí, 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 bueno, es que han sido grandes referentes. Sí. Y todavía siguen siendo, sí, sí, a pesar de que tampoco estén al 100% en activo como lo estaban. Claro. Vamos a ver un recorte de un programa de Mira quién viene esta noche, del año 1997 en Antena 3. Muchas gracias, amigos, otra vez. Buenas noches, ya empezamos con los modelitos. Buenas noches, Daisy. Buenas
Buenas noches, María de los Cármenes. Demo, ¿me vas a tirar o me caigo sola? No, espera, es que se... está la pata esta. A ver si me ubica, rica. Ahora estás cómoda. Se me ha montado una bisagra. Espera un momento. Si es que como estoy hecha cachos. Bueno, quería decir, Daisy, estoy muy contenta, ¿eh? Qué bueno. Sí, gusta, sí, no, la verdad es que lo hacía de maravilla. Buena. Y la doña Rogelia era la... O sea, no filtraba. Decía barbaridades, pero era muy divertida. No. Para mí era la más divertida de los momentos. Bueno, es que esa en el fondo es la gracia también, que no tengan un filtro, que vaya hablando a su manera y vaya diciendo todo lo que se le pasa por la cabeza. Cierto, ¿y qué más sabemos de su vida privada? De a eso vamos. En el 1980 se casó con Manuel... El apellido siempre me falla, Almazor. 1981, que lo podemos ver ahora en portada. En enero nació su hijo Miguel, que es el que actualmente le gestiona las propiedades, porque recordamos que ella vive un poco de las rentas. Pero meses después, porque no llegó al año, se separó, como vamos a ver ahora en portada, se separó de su marido. Y bueno, actualmente... Bueno, ahora lo veremos. Bueno, ahora lo pondré en portada. Ahora pondré la portada. Se separó de su marido. Y luego, en 2017, que ahora también veremos un recorte de prensa, por eso he empezado diciendo que sigue viva, porque en 2017 presuntamente la mataron por tales portales digitales, las redes sociales, y la dieron por muerta. Entonces ella tuvo que salir en redes sociales y decir, oye, que estoy viva, que no estoy arruinada tal y como se ha dicho. Claro. Y quieras o no, ella siempre ha dicho que esto le fue muy bien, porque gracias a esto se volvió a hablar de ella, la volvieron a llamar de programas, la volvieron a llamar para hacer giras. Es decir, volvió a estar más activa y se volvió a recordar su habilidad con los muñecos. ¿Qué está haciendo ahora? Esta es la gran pregunta y lo que siempre averiguamos en esta sección. Bueno, pues Mari Carmen y sus muñecos actualmente vive tranquilamente en el puerto de Santa María. Ella está ahora inmersa en su cuarto libro. Va a escribir un libro sobre su vida privada, pero también su vida profesional, es decir, como unas memorias. Claro. Y recordamos, ¿vale?, que ella, porque hay medios que han dicho que ella ya no tiene nada que ver con sus muñecos y que ya no está en activo. Ella está en activo, ella tenía una gira ahora teatral, vaya, con sus muñecos, pero con lo de la pandemia se ha quedado anulada. Pero en cuanto acabe todo y vuelva a la normalidad, ella volverá a estar en activo y volverá a sacar a sus muñecos a pasear y le sacará el polvo que los tiene en casa. Claro que sí. Ganas de verla entonces en los escenarios, en televisión. Sí, bueno, en televisión en principio ya no va a volver porque dice que la televisión ahora le da paso a los jóvenes y que la gente mayor ya no la quieren. Pero sí que tiene en mente hacer algún proyecto nuevo a nivel cinematográfico. Fantástico. O sea, ella quiere volver al cine. Fantástico. Pues cine y teatro, entonces. Tomamos nota. Claro que sí. Ahí a eso, sí, Mari Carmen, sus muñecos. Cuando quieras sorprendernos, sí. Bueno, va. Vamos a ver si nos sorprende. Vamos a la maravillosa sorpresa. Os prometí la semana pasada que tendríamos en directo a Carmele Marchante. Pudo entrar nada unos segunditos porque la pillé en un mal momento, lo sé. Sé que no la debería haber llamado en ese momento, pero bueno, le quise llamar para que nos mandara unos saludos. Claro. Y hoy la tenemos aquí en directo con nosotros. Hola, Carmele, buenos días. Hola, buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Oye, recuerdos a Mari Carmen, que yo la quiero mucho. Bueno, de hecho hemos puesto un vídeo que hablaba de ti, de tómbola, y digo, mira, qué gracias. Y luego tenemos a Carmele. Bueno, Carmele. Pues muchos besos para Mari Carmen. Dime. Bueno, Carmele, cuéntanos, ¿qué estás haciendo actualmente? Cuéntanos tu etapa como influencer, ¿verdad? Sí, bueno. A ver, está teniendo mucho éxito mi canal de YouTube, Carmele Marchante, que aprovecho desde aquí para decir que la gente se suscriba y que le dé la campanita, que les gustará mucho. Estoy petándolo. Y entonces ya me han dicho que puedo contar que soy influencer. Es cosa a la que yo me resistía mucho. Qué bueno. Caray. ¿Qué hay que tener para ser influencer? ¿Es por seguidores? Pues hay que tener un mínimo de personas suscriptoras y un mínimo de horas de visualización. Y disfruta haciendo los vídeos, suponemos, ¿no? Bueno, a ver, disfruto mucho, pero también me dan muchísimo trabajo, porque que no se crea la gente que esto es ser y cantar. Me lo hago todo yo sola, yo me pongo el set con la iluminación.
la iluminación, el teléfono, todo, el fondo y tal. Y luego me preparo mucho los vídeos y me hago muchísimos guiones, aunque luego lo diga todo de tirón. Bueno, yo hago lo mismo, Carmele. Me encanta prepararme un guión y luego decirlo a mi manera. Claro. Carmele, ¿y sales en algún vídeo con algún yogur? ¿O no? No salgo. Ay, pues deberías yogur. Hacer alguno con el yogur. Pues mira, es una buena idea. Claro. Me lo voy a apuntar porque si algo hay en mi nevera son yogures. ¿Ves? Claro, muy bien. Carmele, la semana pasada estuvimos haciendo un repaso sobre tu trayectoria profesional porque has estado en grandes programas de televisión. ¿Cómo describirías tu paso por los grandes programas de corazón? Sin hablar de ninguno en concreto, vaya. Bueno, mira, antes de los programas de corazón, cuando tú hablas de mi trayectoria en televisión, yo en televisión, empecé en Televisión Española. Empecé en Informe Semanal. Voy a comer un caramelo porque estoy afónica. Perdón. Empecé en Informe Semanal. Después pasé al área de programas de Televisión Española. Después a informativos, etcétera. Y después, hablando propiamente de televisión, ya pasé a Antena 3. Y de allí pasé con María Teresa Campos en la mesa de política a Telecinco. ¿Vale? O sea que lo del corazón, tómbola y los demás fue a raíz de haber estado con María Teresa Campos haciendo política en Telecinco. Uh-huh. ¿Añoras algo de la época de la televisión? Bueno, tampoco hace bueno, tanto yo tiempo, todavía ¿no? sigo en televisión, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sigo uh-huh. en televisión, estoy en la TV3. Entonces, no es que añore... A mí lo que me gustan son los programas que he hecho de enviada especial, de reportera política, de entrevistadora, todo esto en televisión, sí. Pero como también he trabajado en la prensa escrita, que a mí lo que me gusta es escribir, y sigo escribiendo, pues no sé cómo decirte, no he hecho de menos nada, claro. Porque lo sigo haciendo. Vemos, de hecho, en el vídeo que estamos viendo ahora en pantalla nosotros desde aquí, esos libros que ya comentábamos hace un par de semanas con Marc y esa pasión por la escritura que sabemos que... ¿Hay ganas de más libros o hay proyectos ahí que se puedan contar? Sí, estoy reeditando el último. O sea, reeditando quiere decir añadiendo nuevos capítulos y sacándolo con un título distinto. El mío sobre la prostitución, que se titula Puta no se nace. Que como yo soy abolicionista, pues es este libro que estuve un año para hacerlo, viajando por muchos países, haciendo muchas entrevistas, haciendo la ruta de la trata, bueno, así, muchísimas cosas. Estaremos pendientes entonces de esa reedición y todas las versiones. Ya os lo contaré. Fantástico, estaremos expectantes aquí. Sí, sí, bueno, y Carmele, ya sabes que yo tengo muchísimas ganas de leerme el libro Arquetipos y Arquetipas. Tienes que reeditarlo, Sí. Tienes que reeditarlo, que la prensa del corazón ya sabes que ha evolucionado muchísimo. Pero primero el de la prostitución y luego paso a paso. Con calma. Paso a paso, claro. no hay prisa. Claro. Bueno, Carmele, pues muchísimas gracias por haber entrado en directo, por haberme hecho este favor, por saludar a todos nuestros espectadores y estar aquí en Sense Control. Sabes que te esperamos un día aquí en directo. Muy bien, un día que esté en Barcelona estaré en directo, no os preocupéis, que os lo prometo, ¿vale? Muchas gracias a ti, Mar, por tu insistencia y persistencia. Y muchos besos a toda la gente que estáis ahí en el plato trabajando. Gracias. Y a la gente que nos está escuchando, ¿vale? Gracias. Un beso fuerte. Gracias, Carmele, por este rato. Bien. Hasta prontito. Y nos hasta muy pronto. Hasta adiós, pronto. Carmele. Feliz semana. Continúa que Sense Control. Gracias, Mar, per aquesta sorpresa amb la Carmele. Clar, i ganes d'aquests llibres reeditats que estan... I d'aquí 15 dies ens tornem a veure. Més persones que tenim ganes d'escoltar. Merci. Gràcies. I nosaltres, que continuem el Sense Control amb música, ja que d'aquí res rebem el primer convidat d'aquesta setmana i abans 30 segons de publicitat i després una de les actuacions que va fer fa unes setmanes al programa El Bar de Boli. Para saltar de la cama. Para superarme cada día. Para disfrutarlo todo. Para sentirme radiante. ¿Mi secreto? No tener secretos. ¿Consigo ser tan yo? Cuidando mi piel con la cosmética coreana de Silvia Moreno. Hay más de 100 centros oficiales muy cerca de ti. Encuentra el tuyo.
yo, al fondo del sueño, la oscuridad cubrió los cinco sentidos del alma, que ya no nos quedan palabras. Fueron tu profunda mirada, mirada, hipnotizado en tus ojos negros, pensando que estás adentro. Voy llegando al universo soñado, hipnotizado de tus ojos negros, temblando. Si no te tengo, voy rozando el universo dorado. Bebí del mar de la ilusión, regué mis entrañas sin ver que era mejor vivir así que dejar de ser en tu cama el preso que nunca se escapa. Cerraste la puerta del alba de mi alma, hipnotizado de tus ojos negros, pensando que estás tan dentro. Voy llegando al universo soñado. Me quedé hipnotizado de tus ojos negros, temblando. Si no te tengo, voy rozando el universo dorado. Doncs fa un dia, uns dies al Badabòlit sonava tan bé. I ens van hipnotitzar, sí? I avui rebem de nou aquí a TVCAT al seu artista, Dani Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Elena. Buenos días, Nacho. Me estaba escuchando y digo, pues... Decía, está la voz afinada, suena muy bien. Afiné bien. Quedó chulo. Sí, no me había visto porque he estado de promo y demás, pero ahora que me he visto... No, te has quedado hipnotizado, ¿eh? Hipnotizado. Cuéntanos más sobre este trabajo que cantaste aquí en ese acústico, aquí en un pequeño comité. ¿Cuándo empieza todo este nuevo trabajo, esta nueva etapa? Sí, le mando primero muchos besos a Tony Alba porque me trató de lujo y muchos abrazos. Y bueno, estuve aquí en su programa, estuve muy, muy a gusto con mi nuevo single que tengo con Tarifa Plana, que es un grupo malagueño que están con mi discográfica, que ellos están haciendo mucho ruido en Andalucía. Y bueno, y gracias a este dueto pues seguimos ahí dando caña por lo que es el sur de España, ¿no? Claro. Yo soy catalán, soy de aquí, pero mis raíces son andaluzas y bueno, y sonar allí pues también me ilusiona y me gusta. ¿Cómo surge el llegar con Tarifa Plana? ¿En qué momento? Bueno, a ellos los conocí cuando firmé con M2, que es mi compañía. Entonces estuvimos en IFEMA, que mira que luego ha dado que hablar IFEMA. Pero en ese tiempo, hace 2 años y pico, pues que firmé con M2, nos fuimos a hacer un evento a IFEMA, una serie de conciertos. Y entonces conocí a ellos personalmente, que no los conocía personalmente. A partir de aquí, pues con Luis Migrayonay, que es el vocalista del grupo, pues tengo una gran amistad. Y bueno, cuando decidieron que íbamos a lanzar este single, hipnotizado, pues pensé en él y digo, pues nada, vamos a pegarle una llamadita que se venga a Cataluña a rodar el tema. Primero a grabar el tema y luego a rodar el videoclip. Grabamos las voces en mi estudio en casa, en Rosas. Nos dimos unos pasitos por ahí, luego grabamos un videoclip aquí en Mataró con un tema de cromas, más que nada por cómo estaba todo, ¿no? También. Así que muy contentos con el videoclip, que lleva más de 200.000 reproducciones, con el tema que está sonando a nivel nacional por todas las partes en principio, en todos los lugares y en las emisoras. Y esperando a ver qué más sucede, ¿no? Feliz, que vayan ¿no? sucediendo cosas. Claro, feliz. Sí, ¿no? Muy feliz. ¿Qué te hipnotiza a ti? A mí, pues bueno, muchas cosas, pero entre otras cosas los ojos de... Como tú en este momento, ¿no? ¡Ah, muchas gracias! Ojos de es que una chica. Dices que las miradas sí, hipnotizan, tú tienes ¿verdad? Tienes unos ojos también muy bonitos y muy penetrantes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, depende, ¿eh? A veces sí. También... No son negros, pero, como dice la canción, son muy bonitos. Muchas gracias. Pues, Nacho... ¿Y te has quedado? Pregunta algo. Vergüenza. No sé. No, si te es pasa ahora que venía. Es que además se parece a Mario Casas. Y entonces, claro, me estoy imaginando que me lo estaba el otro diciendo, día te digo... que también me gusta, me lo digas tú, ¿eh? Pero sí, el otro día me lo dijo una amiga y cuando tú me has dicho, ¿te parece a Mario Casas? Y digo, bueno, hacía que no me lo decían, pero el otro día lo discutía con una amiga que le gustaba mucho Mario Casas y digo, pues antes me decían que me parecía este chico, ¿eh? Qué bueno. Que,
un chico muy majo y un actorazo, vamos. Que lo está además cada vez petando más con nominaciones, con premios. Vaya trabajazo que lleva a sus espaldas también, ¿eh? Como veíamos este acústico aquí casi en exclusiva en el plató de Tony Alba, en Alba de Abuelita hace unos días, vemos esa fusión con Tarifa Plana para continuar escuchando un poco de este Hipnotizado, este nuevo tema que nos presenta hoy aquí, eso es Hipnotizado, escolteu. Dani Ramírez con Tarifa Plana, ese Hipnotizado que estamos ahora comentando ese videoclip, ¿no? El currazo que hay detrás de todas, sí. De todo lo que no se ve, porque supongo que actuar en esos comas que nos comentabas. Por ejemplo, el tema del videoclip, este vídeo es muy diferente a todo lo que yo suelo hacer, que son vídeos que elaboro yo mismo, el guión, y que creo una historia, unas ubicaciones. Ahora, por ejemplo, vamos a rodar un vídeo en un castillo. Ajá, y bueno, me gustan mucho los exteriores, lo rústico. Y este vídeo, debido a la circunstancia, pues era un poco... Vamos a rodar en cromas y a meter cositas detrás. El rodaje se hace muy rápido porque estamos en un estudio, pero luego lo que es el montaje, pues que les pregunten a Manel Andilla de Pandemia Film porque fue muy, muy, muy trabajado, mucho tiempo y bueno, y son cosas que se llevan mucho tiempo y que cuestan los cromas para que queden bien. Siempre has comentado que la música es todo para ti, que tú eres todo para ella, incluso hemos visto en alguna entrevista, ¿no? Y que de pequeñito... Sí, que vivo con por y para la música, sí. Esto lo digo casi siempre porque es que es la realidad, si no, no lo diría. Cuando digo las cosas, como lo he dicho ya antes, son de corazón, ¿no? No por quedar bien. Y que de pequeñito tenías esos referentes, ¿no? Que has conseguido pues, ser, no sé si como ellos, pero ¿quién había en ese imaginario en tu cabeza para intentar ser como o escuchar mucho para inspirarte? Bueno, me gusta mucho El Último de la Fila, Manolo García. Ay, es que me ha acordado un punto. Sí. Algo ahí, ¿eh? Escucho otros temas, pues a veces pues, se me va. En el primer disco sí que los productores me intentaron quitar ese sello. Ya en el 2007 fue el primer álbum que grabamos como Dani Ramírez. Llevamos 4 discos, 3 reediciones, así que son 7 en total. Y el primer álbum, pues sí que me tuvieron que quitar un poco ese deje, pero luego claro. En este cuarto ya he ido volviendo un poco y en el tercero incluso. Bueno, porque la inspiración al final... Hay cosas sale, que al final no se pueden ocultar del todo y en mi sello también, ¿no? ¿Va a haber un quinto en camino o un octavo? Depende cómo... O una reedición, ¿sí? ¿No? ¿Qué es lo que hay en cabeza para próximamente? Bueno, ahora quiero lanzar un single nuevo... cuando podamos, igual después de verano, un videoclip nuevo, me gustaría grabar algún dueto más, hacer una reedición de este disco. Yo me ilusiono mucho con las cosas y más con mi trabajo y con la música, ¿no? Claro. Así que no paro de carburar todo el día. Hace unos meses decidimos traer a plato una pecera con diferentes preguntas. Ay, y Elena, mira, hemos de contar a la gente la de casa tenemos. Que no la utilizamos porque llega un momento que... Se nos olvida. Que la realidad mira si se os olvida que no la, ni la mezclamos, pero yo la mezclo. Hoy es un buen momento, ya que hay diferentes pues invitados. Yo creo que sí. Para que cojas un papelito y a ver qué pregunta sacas de esa pecera mágica. A ver si te sale. Vamos a ver. ¿Quién es el teu Pokémon preferido? ¡Ay! Mira con Parlo Catalá, ¿eh? Mira. Esa es suya. No, yo no la he puesto. Es que yo no lo sigo. La última que hemos encontrado y la hemos puesto. La última serie que seguí fue el Equipo A, creo, ¿eh? El Equipo A. Hace 4 años o por ahí la daban y estaba enganchada al mediodía a ella. ¿Y de quién eras de todos del equipo? Bueno, yo de pequeño era el Murdo. Me gustaba mucho la locura. Ah. Sí, era muy tímido, pero me gustaba mucho el Murdo, no sé por qué. ¿Sabe? Además abrían esa puerta y salían todos ahí, que no sé cómo salen tan rápido y tan fácil. Sí. Es por la música que ponen de fondo. Porque mira que es difícil salir. Al cabo del tiempo me sentí más identificado con Fénix, tengo que decirlo. Fénix era el chico que era ¿ah, más. Sí? Sí. Y luego, bueno, el M.A. era ya... No. Pero de Pokémon no tenemos ni idea entonces, ¿no? No tengo ni idea. Pikachu, no, Pokémon tampoco. Pokémon tampoco. No. Que coja entonces otra pregunta. De esta pecera mágica. Vamos a coger más y a ver peces. Qué sale. A ver, más peces de papel. En el agua. A ver qué te va a salir. A ver qué descubrimos. ¿Qué te pregunta? La servilleta cuando, comes en un restaurante, no, la dejas en la mesa o te la pones en la rodilla. La dejo en la mesa. A la servilleta, para comer. A la servilleta. Sí, esta era fácil, ¿eh? Esta era fácil, sí. ¿Y la respuesta qué es lo que has dicho? Que te la pones en... En la mesa la dejo, mesa, sí. Casi todos, ¿no? Vosotros... ¿Cuál es tu plato preferido? Bueno, de niño nostálgico que eran los canalones, como no. Ay, y me gusta mucho la paella, sobre todo los jueves. Es que si no jueves no comes paella, ¿no? En principio. Otro día está prohibido. La pasta italiana me encanta, la comida italiana en general.
El japonés también me gusta. O sea, que te gusta todo. Sí, yo soy de buen comer. Ah, muy bien. Pues nos gusta que seas de buen comer y nos gusta que hagas música, que nos hipnotices con tus trabajos sí. y que encima vengas a presentárnoslo aquí a TVK. Te deseamos muchísimo éxito. Gracias a vosotros por tenerme aquí y hasta la próxima. Un placer. Hasta prontito, muchas gracias. I nosaltres, espera que aquesta entrevista continua el Sense Control amb aquesta passera màgica que us prometem que la utilitzarem més sovint, perquè encara que no la veieu, està allà a la taula sempre. Tu tens idees per algun vídeo en concret o vols que... Jo, doncs, mira, m'agafes així, però jo t'ho dic així molt ràpid. Ah, sí, el tema del plàstic, és molt important. Idees, per exemple, per reciclar una miqueta més, per malgastar una miqueta menys de plàstic. Doncs, per exemple, seria molt bé. Propostes que us volem que veieu, va. Hola a todos, soy Rubén Larred y he hecho un reto en mi canal de YouTube que es pasar una semana sin utilizar plásticos. Me ha costado muchísimo. Podéis ver el vídeo entero en el canal de YouTube, pero lo que os quiero enseñar hoy así rápidamente es qué productos he dejado de usar y qué productos estoy empezando a usar por si os puede parecer útil. Así que os voy a decir todas las cosas que he empezado a usar a partir del reto y... ya está. En vez de usar este tipo de bolsas que del que tenéis que pagar y aunque sean recicladas, no todo el plástico es 100% reciclable, pues podéis usar este tipo de bolsas que merece la pena y las podéis reutilizar todas las veces que quieras. Reutilizar mejor que reciclar. Puedes cambiar los tapes de plástico por tapes de este estilo que además son mucho mejor para ti. En vez de usar plásticos de un solo uso como este tipo de cubiertos, estos vasos o botellas, puedes usar cantimploras de aluminio, vasos tipo termos reutilizables o este tipo de cubiertos que puedes utilizarlos más de una vez. En vez de usar film transparente o papel de aluminio, que incluso creo que es un pelín mejor el aluminio porque es más reciclable, mejor usa este tipo de trapitos que lo puedes poner pues encima de cualquier tipo de plato, recipiente, etcétera, y taparlo en la nevera y lo puedes lavar y secar y lo puedes reutilizar hasta creo que 3 años. Y quizás es un poco más obvio, pero las pajitas de plástico, cámbialas por este tipo de pajitas, también hay de aluminio, las puedes lavar y las puedes reutilizar muchísimo mejor. Si os ha gustado el vídeo, podéis tanto ver como el vídeo completo en YouTube del reto de una semana, como algo más útil que realmente es cambiar un poco desde arriba todo, así que usad los hashtags ley del cambio climático ya, y estamos usando también por Instagram este culo recicla. No es ni una campaña ni nada, es porque ya es hora de que también nosotros digamos que hay que cambiar ciertas cosas, no solo las pajitas. Así que bueno, espero que os haya gustado y comparte el vídeo, chao. Doncs mira, sempre està molt bé que aconsellin les cosetes. Sí. I saber diferenciar els conceptes, reutilitzar, reciclar, totes les erres que n'hi ha, hem de recordar que hi ha propostes diverses. I propostes les fem nosaltres, perquè com us dèiem al principi de la programa, d'aquí una estona rebrem el nostre col·laborador, l'Álvaro Cubero, que avui ens portarà una empresa per compartir motos, per llogar a diferents motos, i ens porta una proposta d'un sorteig que us fem a vosaltres contestant a la pregunta què és el que més t'agrada d'anar en moto. Quan vingui allà a plató amb el nostre convidat avui, com us diem, us explicarem què heu de fer per participar, però ja podeu anar trucant al 93670022 per endur-vos... És que val la pena, és que val molt la pena, és que pujareu amb una moto. Aquesta és la pista. És que és això. Gratuïtament. Val la pena. Durant diferents hores. I ho deixem aquí, després us expliquem més. Nosaltres no ens pugem a la moto, però sí, continuem fent diferents connexions amb una col·laboradora que ja fa setmanes que no connectem amb ella, perquè té molt de treball. La trobem molt afaltada, a més. Pues sí. Ana Rosa Butler, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida al programa. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, good morning, Nicolai. I'm good, I'm amazing. How are you? Fine. También. Ahora me he quedado como fine, fine. ¿Qué, dónde te pillamos? Porque estás en Madrid, no lo decimos mal. Sí, no, estoy en Madrid y estáis aquí en mi estudio y ahora mismo estáis delante de mi, no sé cómo diría yo en castellano, pero tú, Nacho, sabrás de eso, de mi vision board. O sea, lo que quiero proyectar para el futuro. Así que estamos aquí en mi santuario de paz, digamos. Yo te cuento, esto un coaching se le llama el muro de los sueños. Y eso es un corcho. Mira. Mira, aquí está el muro de mis sueños. Sí, sí, sí. Y, no te, y lo demás está ya a la realidad. Así que aquí estamos donde están mis sueños. Porque vas cumpliendo sueños en escenarios, por lo que sabemos, ¿verdad? Últimamente. Sí, o sea, estaba haciendo teatro también aquí en Madrid y también a través del éxito del videojuego o la película interactiva, The Dark Side of the Moon, eso está ya teniendo mucho éxito y gracias a eso estamos ya en preproducción de otro videojuego. No puedo decir mucho más, pero está basado en mi personaje también, así que con mucho hilo con este proyecto.
¡Qué bien! Y también, no puedo decir mucho más, pero aquí se ve, esto es como una maqueta de un póster de un largometraje, que lo cual he sido opcionada y estamos ya en las etapas inicias de esto también, así que... ¡Ole, muy bien! A pedírselo al universo, sí, pero os echo mucho de menos, chicos, un montón de menos. Y nosotros a ti. Hace semanas ya que no te vemos y por eso hemos decidido hacerte un test sobre Irlanda, a ver si toda la teoría que tú nos has explicado la has retenido a lo largo de los últimos meses. Así que, Elena, como tú quieras, pues comenzamos. Que te vamos a ver lo irlandesa que eres o si te haces la irlandesa. ¿Vale? Entonces, te vamos a dar opciones, ¿eh? Tú eliges. Oh, primera pregunta test. Primera pregunta, ¿cuál de estas personas no es irlandesa? ¿Vale? ¿Sin Connery? ¿Vale? ¿Bono o Pierce Brosnan? Oh my God. Oh my God. Sean Connery. Sean Connery, obviamente, que en paz descanse, que es escocés y bueno, que lo era. Correcto. Mini punto para Ana Rosa. Bien, 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 bien. A ver este examen aquí improvisado, porque una pregunta muy fácil, muy fácil, muy fácil. ¿De qué color es la bandera de Irlanda? Hombre, it's green, white and orange. Pero ¿por qué te lo digo en inglés? Verde, blanco y naranja. Marvelous. Yes, otro mini punto para Ana Rosa. Continúa el concurso. Seguimos, seguimos, Ana Rosa. ¿Cuál es la segunda ciudad más poblada después de Dublín? Uno, Cork. Dos, Limerick. Tres, Galway. Ah, no es Galway. Cork. ¡Sí! ¡Afirmativo! ¡Correcto! Exactamente, yes. Con 124.391 personas en el año 2016, es el dato más actualizado que hemos encontrado. Así que imagínate, a lo mejor ha modificado un poco la población. Siguiente pregunta, a ver si lo digo bien. ¿Qué es un shamrock? Que es un elemento muy representativo de Irlanda. Vale, el shamrock es como... no es una flor, pero es como un vegetal que se encuentra que si tiene cuatro hojas te dará suerte. Pero lo sueles encontrar con tres y suele ser como el emblema o la señal más significativa de Irlanda. Y antes se encontraba... eso no se encontraba en la bandera, no. Ignora la última parte, es eso. Es una cosa que encuentras dentro de la hierba, así, es un shamrock. Podríamos decir que es un trébol, entonces, una plantita o un cacho así, ¿no? Sí, un trébol. Por ejemplo, vale, acierto, fantástico. Lo estás haciendo muy bien. Como menos mal, si no, no me dejan entrar después de esto. Vale. Venga, seguimos. ¿Cuál es la religión predominante en Irlanda? ¿Anglicanismo, catolicismo o budismo? Yo diría el catolicismo. Sí. Afirmativo. Bueno, ok. Muy bien. El budismo me ha gustado. No lo sé, yo, es que a mí me gusta. Está el budismo y el budismo. Es una creación que hemos hecho de buena mañana. Eso me interesa. Va. ¿En qué año se independizó? ¿Qué, perdón? No, que el budismo, eso ya me estoy ya muy fascinada con eso. A ver, ¿en qué año, siguiente pregunta, número 6, se independizó Irlanda del Reino Unido? Ah, yo quiero decir 1916, pero eso era el Easter Uprising, o podría ser 1922. Muy bien. Ay, que ya te lo he chivado. Estaba sí, ahí sí, con opciones. Sí. 1922. Sí. Muy bien. Okay. Oye, vas a por el excelente. Oye. Te vemos ahí con ganas. Te tienen que hacer embajadora. Como mínimo. Espero que sí. Claro. Venga, siguiente pregunta. Vale. ¿Qué vikingo fundó el reino de Irlanda? Was it Brian Boru? Quiero decir Brian Boru, pero a lo mejor me estoy equivocando. Yo digo Brian Boru, ¿cómo se llamaba? Thorgest. ¡Cool Cullen! No, lo había perdido. Casi, ¿no? Vale. Pero puedes remontar con la siguiente pregunta, porque la pregunta siguiente es ¿qué ríos atravesó para llegar a la provincia que fundó? The River Shore.
The River Shore or the River Liffey? River Shore, the River Liffey? Frío, frío. The River... Oh, ¿cuál era? Es que no, con la Shannon geografía ahora... Van. Damn it! The Shannon, the ay. Shannon, the River Shannon. ¡Ay! Ay, bueno. Ay, no pasa nada. Ay, venga. Vas a por el 8, no pasa nada. Siguiente pregunta. Vamos a por el 9. ¿Qué territorios albergaba la provincia que fundó este buen hombre? ¿Qué territorios albergaba? Dios. No, es diferente. ¿Territorios como en provincias o territorios en cuanto a ciudades o...? Provincia. ¿O ibas bien, ¿eh? La primera que ibas a decir. Vale. Ok. Ulster. Muy bien. Munster. Ulster, Munster. And Connacht. Connacht y Meath. Meath, damn it. Vamos. Bueno, pero bien. Mitad buena. ¿Cuál es mitad buena, ¿eh? Mitad buena. Medio puntito para la suma. ¿Cuál es la extensión aproximada de Irlanda? 70.000, 100... Extensión aproximada del territorio irlandés. 70.000, 100.000 o 200.000 kilómetros cuadrados. Oh. Debe ser. Quiero decir 70.000. Afirmativo. Muy bien. Bien. Okay. Oye, muy chulo. Vas muy a buena pregunta, que estamos acabando. ¿Cómo se llama el río que desemboca en Dublín? Oh, the is it shore? Hay opciones, si no va. No hay. Shore. Chame, sí. Ah, sí que hay, perdona. Sí que hay, perdona. Una, el Támesis, el Liffey, o como se diga, o el Cork. Ok, gracias. A ver, me repite esto porque se cortó todo. Yo creo con tanto estrés que estoy haciendo vale. aquí en el estudio mío. ¿Cómo se llama el río que desemboca en Dublín? ¿Támesis, vale. Liffey o Cork? Yo no creo sé. Que es el Liffey. Yo creo que es el río Liffey. Es que yo no soy irlandesa. El Támesis, no sé qué es, pero me encanta. Yo quiero saber dónde está el río Támesis. Vale. Vayamos a Londres, va. No, última pregunta. Es un poco también en plan broma, ¿eh? A ver si me pillas el chiste. ¿Cuántos irlandesas hacen falta para cambiar una bombilla? No lo sé, pero tú me lo dirás. ¿Cuántos irlandeses opción hacen una, falta? Opción 1, dos personas. Opción 2, toda su población. Opción 3, una persona es suficiente. Hombre, yo diría una persona es suficiente, ¿no? Bueno, eso sería casi en todo el resto del mundo, pero en Irlanda hace falta la persona que está colocando y el otro que bebe hasta que no empieza a girar todo. Va, no, que esto no podemos decirlo, que es muy pronto por la mañana, pero... Ana Rosa, muchísimo éxito. No, porque se está tomando el cafelito. Muchísimas has llegado gracias, al notable alto. Menos. Sí. Ah, pues mira, eso me va muy bien, o sea, muchísimas gracias. Y os echo mucho de menos y mucha suerte con todo y a ver si nos vemos pronto en 3D. Claro bien. Que sí, nos veremos prontito. Mucho éxito en los escenarios, que esos sueños se sigan cumpliendo. Te mandamos un beso muy fuerte, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Y nosaltres continuem amb altres propostes sí. i com us dèiem també al principi del programa, és que clar. Sempre us avancem els continguts. Clar, gràcies per continuar-me sempre. Les frases avui que ens veu l'Anna Sánchez. Bé, Anna Sánchez. D'aquí res ens presentarà diferents sí. aventures i ens cert. Passarem bé amb ella. Ens passarem molt bé perquè, a més, ha viscut experiències molt, molt, molt divertides sí. i molt curioses. Al final del programa més llibres amb l'Ignasi Llorente, que ens presenta també una nova proposta, Álvaro Cubero, però abans, com us diem, amb l'Anna Sánchez, que ens porta diferents aventures i hem rescatat d'internet un vídeo que volem compartir amb vosaltres abans de rebre-la a plató. Anem. Michael, ¿dónde estás? No soy Michael, soy Ana. Soy Ana Sánchez, soy periodista del periódico de Cataluña y llevo 3 años buscando cosas increíbles por Barcelona. He ido a una escuela de sirenas, he escapado de un ataúd, he aprendido a manejar espadas, a tirar hachas y flechas. Hay hasta un Tinder de mascotas. Apuntas a tus mascotas y pueden quedar ahí como en Tinder. Y mira, al final ha quedado este libro. Esto todo lo he probado yo
en primera persona, es decir, que está 100% validado, y es eso, es que se pueden hacer. Son 131 actividades que puede hacer cualquiera. Es decir, es una guía actual de Barcelona. Muy rico. A la gente, por ejemplo, que yo me he encontrado haciendo estas actividades, son gente como tú y como yo, es decir, gente de Barcelona, que le gusta conocer su ciudad desde otro punto de vista. Es un poco dar a conocer este tipo de Barcelona que la gente, que yo lo tengo bastante normalizado, tanto como ir a votar ya en Barcelona, pero la gente no lo conoce y la gente se sorprende. Esto se ha convertido en una manera de vivir. Yo sigo descubriendo cosas cada semana y lo publico cada semana en la sección barceloneando del periódico y también en la revista En Barcelona. Quina meravella de coses que tenim a Barcelona i no, és que no la sabem. Jo crec que tot el que hem viscut el darrer any i una mica més, els que som afortunats i amics de Barcelona, hem fet infinites activitats, hem redescobert la nostra ciutat. I, de fet, un llibre que també ens permet redescobrir la nostra ciutat amb aventures, amb coses increïbles i amb experiències per tenir a mà una mica d'una xuleta, no? Què fem avui? Doncs mira, fem així. I, per exemple, Casa Tesoro sin Frontera. Què és això? Per exemple. Ens ho explica l'Anna Sánchez. Què tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Anna. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por la visita y por traernos este libro, Barcelona, increíble, que vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿En qué momento surge la locura de sacar esto, que ya lleva un tiempo en el mercado? Sí, desde justo es un libro de la pandemia, que le vamos a hacer, porque salió el año pasado. Pero claro, ha estado todo un poco congelado. Pues yo es que soy periodista, yo trabajo en el periódico, y entonces hay una sección que es muy bonita, que se llama Barceloneando, que somos varios periodistas que rastreamos la ciudad en busca de actividades, claro, curiosidades, o sea, historias así bonitas. Y entonces yo empecé hace como 4 años o así, y empecé a descubrir, pues mira, pastelerías para perros, un Tinder de animales, no sé, picnics hobbits, gimnasios paleolíticos. Entonces me fui especializando un poco sin querer en estas cosas así increíbles. Y mira, ya en mi periódico casi no me miran raro. Bueno, ¿y en casa? En casa tampoco. En casa ya me tiene... Depende del día, ¿no? Claro. Pero... ¿Qué es lo, por ejemplo, lo que encontraste es más difícil? Es que, bueno, es que todo es difícil porque cada semana, es decir, depende sorpresa, de la... ¿no? Sí, exactamente. Pero... No, todo de repente es que tú vas buscando y no sabes muy bien, una cosa lleva a la otra y de repente apareces sin querer en, pues eso, en este tipo de cosas. Y, pero todo es, yo qué sé, hay sitios para ir a tirar hachas, o sea, hay cosas que yo a lo mejor ya he normalizado. Pero que claro, la gente... Tirar hachas es... Yo lo he hecho, ¿eh? O sea, de claro, hecho, yo me había leído el libro, las actividades, y fui a probar el de las hachas. Claro. Y es divertidísimo. De hecho, presenté el libro donde las hachas, porque fue, sí, porque me llevo muy bien con ellos. Y... Claro. Entonces, claro, yo, por ejemplo, porque todo está 100% validado, ¿eh? Todo lo he hecho. Todo está aprobado. Todo está aprobado. Entonces, sí, he tirado hachas, flechas, he combatido con armadura, por ejemplo, hay una parte así de deportes peliculeros. He hecho, no sé, Ranfin, que es una mezcla de running y dancing. Entonces, baila, corres, ¿sabes? Como si fueras una mezcla de IZ y Rajoy andando deprisa, ¿sabes? Ya. No sé, ahí... ¿Te has metido en un ataúd? Me he metido... He escapado de un ataúd, que eso está muy bien. Pues eso está... ¿Ha de ser? Está muy bien. Es un poquito más grande que un ataúd, ¿eh? Ya. Pero es un escape room que se llama Catalepsia. Y entonces tú te meten, bueno, tienes que escapar. Y vas, o sea, son dos personas. Tienes que escapar del ataúd. Claro, tú te encierran en un ataúd, entonces te ponen como si fueran tus... o sea, es decir, la gente llorando fuera. Ay. Y, sí, sí, y te dan así tu esquela y todo. Está muy bien. Wow. Tétrico, pero es muy divertido. Y entonces es el escape room más pequeño del, se supone, del mundo, porque son solo dos personas. Claro. Entonces vas con alguien y tienes que... O sea, puedes hablar, ¿no? Qué pero agobio. Está bien, todo oscuro. Y bueno, sí, sí. Qué agobio. Bastante. Qué no, pero está bonito. Al fin y al cabo, el libro es un resumen de todo eso, también con los datos, ¿no? De dónde hemos de ir, cuándo, sí, ¿no? En las páginas web de cada lugar. No sé si hay una, es la pregunta más típica que te pueden hacer, ¿no? Pero de las 100... 131. 131. Sí. Bonito número. ¿Con cuál te quedas o con cuál recomiendas más siempre? No. ¿O has repetido alguna? Las hachas, repetí hachas. Cuéntanos cómo es, por favor, para la gente de casa que nunca ha escuchado esto, cómo es esa actividad mira, de tirar hachas. Está justo que aparece lo de la nave. Esta es, por ejemplo, la nave de Alien, que hay un coleccionista que se llama Luis Nostromo y que ha hecho una recreación de varias escenas de la peli,
pero al lado del Paseo de Maragall. Y lo llaman ya el Museo Aline, está súper bien hecho. Qué bueno. Entonces, por ejemplo, ahí si tú le localizas por Instagram y puedes ir a verlo. Bueno. Y no sé, es que hay tantas cosas que es que yo ahora se me van olvidando. Entonces tú me vas diciendo, ay, me recuerdas, pero si no, se me van olvidando las cosas. Porque cada semana sigo haciendo cosas. Yo qué sé, hace 2 semanas estuve avistando ballenas. Por ejemplo, que ahora es la temporada y hay un velero muy bonito que es así tradicional, se llama Mar a la Vista, y entonces tú te vas los sábados a... Además, estas últimas semanas ha aparecido una ballena. Bueno, sí, pero aparte de la ballena esta que apareció, que esa no es muy típica de aquí, por Barcelona pasan rorcuales, que es así como unos pedazos bichos. Y la verdad es que la gente no lo sabe, pero tú puedes coger un barquito e irte un poquito, a lo, yo qué sé, claro, una hora y un par de horas y ya tienes ballenas. O sea, y la pregunta de verdad, la buena de las entrevistas. A ver, ¿te odia mucho la gente? Pues sabes que tu trabajo es maravilloso, tu trabajo es súper guay. Claro. Sí, pero yo lo que le respondo siempre es sí, pero hay que encontrarlo. Claro. Porque la historia es que cada semana encontrar una cosa de estas... porque ya las expectativas, claro, son altas. El nivel es alto. Pero se van encontrando, no sé, la semana pasada, este sábado he estado en el Museo de Cera combatiendo con zombies. ¡Ay, Dios! Que ahora sé yo, sí, esto se puede hacer. Es como una especie de... Es un escape, pero más rollo videojuego en vivo. Qué bueno. Y no sé, es que ahí, ya te digo, son mil cosas. Todas tus amistades ya te deben decir, Ana, ¿qué puedo hacer este fin de semana? Sí, ¿no? Claro, encima yo coordino como las páginas de ocio del periódico también, entonces ya te puedo añadir un restaurante. Claro. Yo, si queréis, una coach de ocio, aquí estoy. Perfecto. ¿Y las 131 son de la provincia de Barcelona? Sí. Porque siempre solemos centralizar bastante, aunque en Cataluña se hacen una infinitud de planes que también súper recomendables. ¿Te has planteado irte por ahí también y hacer ya, una parte? Con... Claro, lo que pasa que, claro, es difícil, tienes que estar aquí para probarlas. Sí, claro. Entonces, claro, yo como vivo aquí, pues yo sigo rascando aquí. Cuando se me termine Barcelona, pues que Barcelona es muy bonito. Entonces, muy bonito. Todavía queda y van cambiando. Entonces, no sé, ahí... No sé, yo os he traído un test, si queréis hacerlo. Claro, a ver qué actividad increíble queréis... Ay, sí. Se ajusta más a vuestro... Ah, pues la hacemos. Ay. A ver. Yo voy a por las 7. ¿Cómo hacemos? La pregunta que está escrita es sí. para nosotros. Sí, para es para vosotros. Haz realidad una fantasía de película. Por ejemplo. ¿No? Entonces, las opciones es A, batirte en duelo a lo Íñigo Montoya. B, pasearte por la nave de Alien. C, que te reciten poemas al oído. Ay, a lo Cyrano de Bergerac. Ajá. ¿Tú cuál preferirías? Yo batirme en duelo. Vale. Pues ahí estás de suerte, porque hay una escuela de esgrima histórica que se llama Duobelum. Entonces tú vas y te enseñan, tienen espadas creo desde el siglo IX hasta el siglo XIII, bueno, son réplicas. Sí, réplicas. Y entonces puedes batirte, o sea, te enseñan, pero como antes, ¿eh? Qué bueno. Sí. Nacho, tú la segunda, sí, venga. Ah, no, yo es que okay. me lo puedo saltar por completo. Hombre, claro. Es que me ha gustado mucho la 4. Ah, pues claro, la 4. No, sí, esto es la no que no tengo mascota, ahí. ¿No? Pero dice, tienes una mascota que necesita. Opción número A, irse de compras. Opción B, hacer yoga. Y opción C, perdón, tener una cita Tinder. Si yo te digo que mi mascota quiere tener una cita Tinder, ¿cómo se hace eso? Pues te lo puede responder más bien, Elena. ¿Ah, sí? respóndele. Ah, pues diferentes aplicaciones ella aparece, encontramos ella en el aparece en el libro. Ya, yo a Ana la conocí pues, por la aplicación Social Animals. Que claro, de hecho, yo fui la que la entrevistó y, a ella. Y hizo el gran titular de el Tinder para de las mascotas. ¿Y entonces? ¿Qué es más el Tinder de los dueños de las mascotas? Sí, porque también tiene que haber ahí. Entonces seguimos a un par de perros que tuvieron una cita. Sí, entonces estuvo muy bien. ¿Y una mascota que quiera hacer yoga también puede hacer yoga? Sí, se llama Doga. ¿Doga? Claro, que es para perros. Qué entonces, bueno. Hay una chica que lo trajo aquí a Barcelona que se llama Pat Educadora Canina. Y es eso, yo le he visto haciendo una... O sea, la historia es... No es hacerlo y el perro que esté ahí, no es que el perro también como que pueda hacer posturas con la persona qué bueno. que, sí, que se dedique bueno. a hacer el yoga. Entonces, otra sería, ¿con cuál de estos personajes te harías un aperitivo? ¿La Sirenita, Eduardo Manos Tijeras o Darth Vader? Yo me muero de amor con Eduardo Manos Tijeras. Vale, pues tenemos en Barcelona un Eduardo Manos Tijeras que se llama Igor. Uh-huh. Y es maravilloso, es que se dedica a hacerte siluetas. Entonces él tiene una cartulina negra. Sí. Te pones de perfil
¿Sí? Hace así, recorta y te recorta la silueta, pero en dos minutos. Y está muy bien. A ver si puede volver con todo esto de del COVID y tal. Normalmente se ponía en la Rambla y luego también hacía pues eso, eventos privados y tal, pero ese está muy guay. La sirenita, también tenemos una sirenita aquí en Barcelona, ¿sí?, que se llama Andreina Mermet. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres aprender a nadar con cola? Pues la llamas y te vas a nadar. También hay tritones, ¿eh? Que sí, hay sirenitas y tritones. ¿Te gustaría ponerte en forma? Hice una pregunta, por ejemplo, opción número A, volando a lo Superman, opción número B, como en el Paleolítico, opción C, bailar corriendo, como en plan pocholo. Yo me quedo como en el Paleolítico, por curiosidad. Porque hay, pues hay en la provincia de Barcelona, ahora en Barcelona ciudad no, pero en la provincia hay como 5 gimnasios paleolíticos. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que tú entras, todo parece, o sea, es como hierbas artificial, o sea, la gente normalmente entrena descalzo, y hay troncos y piedras. Entonces entrenas un poco, tiene mucho trasfondo, ¿eh? Rollo también la dieta paleolítica y estas cosas. Pero lo que dicen es que tampoco hemos cambiado tanto desde el paleolítico y un poco pues tú entrenas con los movimientos que utilizabas entonces. Uh-huh. Pues por ejemplo, si viene un dientes de sable, pues para que sepas salir corriendo, no lo sé. Pero bueno, que es un poco basado en aquella. Y es una mentalidad y es eso. Y se suda igual también que el CrossFit. ¿Eh? O sea, claro, claro. Vale, ahora mismo necesitarías un cable, un milagro o encontrar un tesoro. Yo, un milagro. Vale, pues un milagro. Pues lo tienes fácil. ¡Ay, qué bien! Sí, porque si vas al cementerio del Poblenou, aquí al ladito, a 5 minutos. Sí, pues bajamos la calle y llegamos en nada. Pues hay una tumba que la llaman el Santet. Entonces, ¿no habéis oído hablar de...? No. Pues entonces, han tenido que despejar como los 12 nichos de alrededor porque la gente, con todas las ofrendas que lleva la gente. Entonces, de hecho, hay como una especie de ranura para que la gente pueda pedir, o sea, puedan poner tus papelitos y tus peticiones sobrenaturales, pues tú lo metes ahí. Entonces, dicen que si tienes que ir, tienes que salir por la derecha y luego, si se te cumple, tienes que ir a darle las gracias. Entonces, y nada, pero ahí claro, tal. Claro, es que en esta vida hay que ser agradecido. El Santet. Y dicen que hay porque tiene una grieta la lápida. Y dicen que si miras muy fijamente se ve el más allá. Yo miré un rato, pero no vi nada. No. ¿Qué página es esa? ¿Lo sabes? ¿Qué experiencia es? ¿Qué aventura es? De memoria no te acuerdas. No, de las páginas, pero sí. Cotillaremos los milagros. No, pero hay una de... creo que hay un apartado de miedo, o sea, que si miras está por temática. Sí, sí. Claro. De mascotas hay un montón. Qué bueno. ¿Cómo fue firmar en Sant Jordi el libro? Fue tan bonito. Bueno, yo me puse un cartelito, porque como era novata... Sí, me encanta. Entonces, por si alguien quería que le falsificara alguna firma, que yo estaba encantada. Pero nadie me pidió, porque claro, es que siendo novata, una Ana Sánchez, ahí, claro, la gente... Pero entonces hice el test que está en internet, o sea, está en el periódico, resuelto. O sea, que si alguien quiere... ¡Qué maravilla! Puedes mirar ahí actividades increíbles. 10 opciones, ¿eh? 10 claro. preguntas. Pero fue muy bonito, ¿eh? Test. Y yo creo firmé para... Yo perdí la cuenta, pero para una novata perder la cuenta, pues a lo mejor firmé más de 7. ¿Sabes? No sé, una... Muy bien. Pero estuvo bien. Muy, muy contenta, muy contenta. ¿Te imaginabas cuando empezaste en este mundo periodístico hacer este tipo de experiencias? Disfrutar tanto, supongo que a días de las Sí, que no se entere mucho los del periódico que disfruto tanto. exacto. Pero no, la verdad es que no, es que todo fue un poco que me la vida, ¿sabes? Cuando te lleva... Claro. Bueno, que os voy a contar a vosotros, o sea, te va llevando en esta profesión por ciertas cosas y al final, mira, te vas especializando. Al final dices, es que es una sorpresa cada semana. De probar, ¿no? De divertirse. Sí, bueno, la historia también depende un poco de lo que encuentras. Claro. ¿No? Todas las semanas son top, claro. Claro, claro. Pero sí, está entretenido. Hay planes por un montón. Tienes planes y luego es eso, que después de esto yo he ido cada semana, yo qué sé, hace poco que he descubierto. Hay la sale en disco, todos los domingos ahora. Esto vino como después de la pandemia, que hay gente que se reúne los domingos a las 12 en la calle, normalmente lo hacen en el fórum porque ahora se juntan como 100 y 200 personas a bailar con cascos. Entonces hay DJs que crean sesiones precisamente para la Silent Disco y entonces eso se... ¿Y ahora cómo lo hacen? ¿Ahora con Sí, bueno, quedan en el fórum, entonces con distancia y tal.
Pero es que yo cuando los cogí, no sé cuántos eran ahora, hay un grupo de Telegram que son como 1.600, porque por toda Barcelona están creando grupos para bailar. La gente tiene muchas ganas de bailar. De bailar, sí. Cierto, es verdad. Y esto es Silent Disco. Sí, sí, esto es... Pues te agradecemos este ratito aquí en el Sensa Control, sí. Que sigan las experiencias. Nosotros seguimos aquí al cementerio por cercanía, pero no sé si hay una, claro, que quisieras recomendar por primavera, por época del año. ¿Te quedas con alguna en concreto? Ay. ¿O que compren el libro y que escoja, sí, cada uno? Sí, que elegir, es que me es pones que en un muchas, compromiso. Es que claro, muchas. Es que hay un montón. Yo creo que me voy a empezar a subrayar las que haga. Pero yo, claro, soy de subrayar libros, ¿eh? ¿A ti te molesta? No, no, y de hecho este libro deberías subrayar y poner post-it, claro, y marcar es y poner hecha. Ok, y si no te gusta me lo dices y ya buscamos otra. No sé, yo creo que la última que he hecho, pues lo de avistar ballenas, que ahora es como lo que se lleva. Pues iremos a ver ballenas entonces. Gracias, Ana, claro, Sánchez, sí, por presentarnos este Barcelona increíble. Gracias a vosotros, gracias, muchísimo, Ana. Éxito y a seguir disfrutando de la ciudad. Y nosaltres, Ana, que continuem gaudint també. Els que esteu a la tarda ja sabeu que ens trobarem demà a les 4, però els que esteu en directe ara mateix a les 11:00 del matí, en un minut tornem de publicitat. Ja que mencionava l'Anna el tema del Telegram, que TVKT, Telegram, que podeu atrapanejar tot el que vulgueu molt més allà, amb tota la informació i els continguts nostres. Nosaltres fem una parada d'un minut. Res, un minut i en un minutet estem aquí a la tornada amb moltes més coses. Fins ara. ¿Cómo de difícil en la vida es decir adiós? Es muy difícil. ¿Te has arrepentido alguna vez de habérselo dicho a tus compis del Canto del Loco? No. ¿Cuál es el primer día que recuerdas que tu vida se convierte en una locura en cuanto a fama? Uf, no pienso en eso yo. Nunca he pensado en... Cuando nos iba muy bien con el canto, en aquel momento yo desde dentro viviéndolo... No estaba viviendo lo que nos estaba pasando realmente, ¿no? Pero sí, de repente, como en 2003, con el disco Estados de Ánimo, se empieza a ir un poco de madre todo esto, y hay niñas en la puerta de casa de mis padres, allí durante horas y días, y mi madre le saca leche, galletas, las da de comer, viene gente desde Barcelona a la puerta de casa de mis padres. La típica romería, Dani Martín. Llamaban al teléfono fijo y colgaban. Ese cojoncio no lo consiguió nunca. ¿Recuerdas en esos momentos con 20 y pico años que se te fuese la castaña en algún momento? No, tenía una colleja de mi madre preparada todo el rato, a cada momento. Seguramente en algún momento me creí más de lo que era, a lo mejor, no lo sé. Pero sí que sé que el miedo a que todo dejara de suceder y yo dejara de disfrutar me ha salvado muchas veces de que se me fuera la olla. ¿Salir a un concierto y que haya 20.000 personas jaleándote es la sensación más bestia que se puede vivir en la vida? Yo creo que la sensación más bestia que se puede vivir en la vida es tener un hijo. O la leche frita. Cuéntanos un secreto de Dani Martín. Venga, va. Uno. Pues Dani Martín, habíamos, sí, si un día nos visita aquí. ¿Qué le preguntarías? Quizá. Doncs...
No, moltes no coses, sé. O què? No sé. Li trauries la peixera i potser a veure si surt alguna pregunta sorpresa. Potser sí. Potser però sí. Bueno, jo crec que en sortirien. De moment, escoltem la seva música i rescatem aquest concepte. Entrevista, va, que continua el Sense Control d'avui, parlant de moda amb Lissi del Castillo. Què tal, com estàs? Hola, molt bé, bon vosaltres? Dia, amb ganes de que ens donis aquell altre consell. Portem setmanes ja que amb diferents col·laboradores anem trobant diferents consells per estar una miqueta més... No sé si a gust amb la nostra consejos imatge. Consejos de que para mí no tengo, ¿no? No, te... no, vaja. Que sí que tens. Comencem, si et sembla, a veure diferents imatges i propostes per la gent de casa i a veure si ens agrada. Sí, avui el tema és que són consells doncs, per semblar més esvelta, més prima, més alta, no? Tot el que una busca una miqueta, i que tot això s'aconsegueix amb el vestuari. Vull dir, no té res a veure, segons la peça que portis, doncs et pot donar un efecte completament diferent, així que crec que és algú bastant pràctic. El monocolor, per exemple, què ens aporta sí, el blau? Sí, el monocolor doncs és doncs això precisament per semblar una miqueta més alta, una miqueta més prima, és important portar-ho o tot d'un sol to o dintre de la mateixa gamma cromàtica. És a dir, si vas de blau, doncs dos tons de blaus. Si vas del taronja, doncs dos tons de taronja. Però sobretot, el monocolor, un sol color, aprima molt més que si vas de dos. I diuen que és o un o tres. Vull dir, també pots portar, si portes les dues peces del mateix color dintre de la mateixa gamma cromàtica i les sabates d'una altra, encara l'efecte visual és que estàs millor. O sigui, més afavorida. Sí. I des... Digues. Anava a dir, l'Helena i tu aneu molt... Sí, tu portes els tres. A la mateixa gamma cromàtica. Molt bé. Clar. Jo, en realitat, no, perquè porto dos. Hauria de ser o un o tres. O sigui, si portés les sabates són... del mateix color que el vestit, se'm veuria millor. Així que, sisplau, algú em pot portar les sabates. El que dic de consejos doy, però que per a mi no tengo, no? Pensava que només comptava el vestit en el teu cas, clar, però no havia comptat les sabates. I després també... Vas molt guapa, per això. Moltes gràcies. És un Rita Miller, eh? Ah, molt bé. Si no ho sabia. Que xulo. Molt bonic. Gràcies. La següent imatge que... Sí, i una coseta només. Sí, sí. En l'altra fotografia també era important destacar, bueno, si no ja ho explico, perquè era un pantaló de tall alt. El tall alt, molt millor que el tall baix o per la cintura. Si és veritat que, per exemple, la moda durant molts anys de texans i tot això ha sigut per cintura, que quan et seies se't veia mig culetes i tenies eres una mica sangrat, no? Una mica el culito respingón, i afavoreix molt més, sobretot també les que tenen molta cadera, sí que és veritat, no marcar-la massa, o sigui, pot ser un tall alt, però una miqueta també amplet dels costats. A no ser que tinguis un tipus de rellotge d'arena, que aquests són els que són més amples d'aquí, més estrets de cintura i una altra vegada amples, que aleshores sí que pots fer, o sigui, posar-te uns pantalons més estrets i que marquin més la zona de la cadera. Però si no, és sempre tall alt. Aquest també és un Rita Miller. I no tots, eh? No tots. Que no he venido solo a hablar de mi libro. I això, doncs monocolor i tall alt. Quina xulada. Ara que ve el bon temps i que ens agrada més mostrar una mica més els braços, no? Les cames, amb els turmells, què fem? Els turmells descoberts, però també es pot fer a l'hivern. O sigui, això és per aconseguir un efecte de cames més llargues o més estilitzades, com en la fotografia. O sigui, aquesta mateixa noia amb un pantaló que li tapés el turmell se li veuria més saquito amb el que més grassoneta, amb aquest... Bueno, amb aquest tall abans dels turmells, o sigui, per damunt dels turmells, ensenyant-los, doncs aconseguim aquest efecte més esvelt. I les ratlles són tendència, ens estilitzen prou? Sí, les ratlles són tendència, però a més, ratlles verticals estilitzen, o sigui, tot el que sigui línies verticals. Clar. Ratlles horitzontals engreixen. Aquí tampoc he descobert la sopa. No hi ha pensat. Sí, horitzontal fan més ample. Sí, no? Que també és veritat que hi ha noies que volen semblar una miqueta més grassonetes perquè estan massa primes. O sigui, aleshores, si vols aconseguir aquest efecte, doncs ratlles amples. I després, les jaquetes. Aquesta també és la torera, és el nostre best-seller de la firma i han sigut tendència doncs, aquesta temporada. Sobretot, ha de caure just a el que és la sisa. O sigui, una jaqueta, si vols semblar, ja no més prima, però no més grassa, sempre la costura ha de caure a sobre dels ombros, que no vagi cap aquí, que és quan et van grans. Si vols aconseguir un efecte oversize, o sigui, d'aquestes jaquetes que ja es porten expressament més grans, doncs sí, però per les noies que estan una miqueta grassonetes, és millor que quedi tot ben al seu lloc. I la jaqueta més bé curta, o sigui, per efecte, cames més llargues,
que llarga. Anem al món dels complements, les bosses, els bolsitos, com els hem de portar perquè ens estilitzin una mica, perdó. Això no era tant per al bolsito, però bueno, ja que ho dius, aquesta és la limosnera, que és el bolso també tendència d'aquest any, que és la clàssica bossa que utilitzaven les iaies per posar el pa. No? No la tenia la meva àvia darrere de la porta. Fa moltíssims anys que la portaven aquí penjada per els diners per donar a les esglésies. Sí, també per la limonera. Mira, anda, veus, jo això no ho sabia. No ets tan gran, tu, Helena, passar aquestes coses. No, però m'agrada molt informar-me, m'agrada molt curiositat. I t'agraden les limoneres? M'agraden molt. Sí? Doncs una és teva. Com vulguis. Nosaltres les estem fent també, que està bé per reciclar també tot el teixit sobrant i tot això, o sigui, no només perquè ens agrada i és moda, però estem fent aquest tipus de bolseta. Aquesta no és nostra, o sigui, també he agafat algunes imatges d'altres firmes i tot això, però les fem aquestes bossetes de tela. Estan de moda. Estan de moda. I aleshores, però aquesta foto, que sempre me voy yo ahí por los cerros de Úbeda, és per sabata nut. Superimportant. O sigui, si voleu un efecte de cames més llargues, molt millor la sabata del mateix to de la pell, perquè fa el cos com més llarg. I després que es vegi aquesta zona d'aquí. Nut, Nut, saps el que és? No, tampoc. No, em poses el... Clar, pobre, també. No, explica-li el que és Nut. El que millor és tonto, por favor, explica-se-lo. No, però perquè ho sàpigues, igual que jo no sabia el que era el limosnera fa molts anys, ara ja ho sé. Mi limón, mi limosnera, entera. Què és el Nut? El Nut és el color... carn. Sí. Ah, vale, vale. Ah, sí, com a color. Clar. Vale, pensava que era un concepte. Sí, sí, ara ja l'he dit. Situats. Doncs sí, el color carn de tota la vida, no? El que passa que abans, que s'utilitzaven les faixes i tot això, quedava com lleig, era com la braga de color carne, no? I ara és com super fashion dit nut, no? Però en realitat és el mateix color carn de la faixa de tota la vida. Anem a més imatges, si et sembla. Els pantalons de campana. Sí. Es porten? Sí, es porten. I, a més, fan l'efecte de cames XXXL. O sigui, sí que és veritat... Ai, què dic? XXXL, o sigui, extra large. Ah, d'acord, sí. Llargues, molt llargues. En plan, si quieres una pata d'elefante... No. Doncs això, si aquest és un traje de dos peces de núvia, que també hem fet anar a la nostra col·lecció, perquè ens agraden les núvies modernes i arriscades, però al marge d'això et poses un pantaló de cama campanada i aconseguiràs que semblis no només més alta, sinó una teenager. I això ho estic experimentant en mis pròpies carnes, perquè m'he comprat uns pantalons, uns texans, perquè texans de moment no faig, superacampanats, que pensava que no. Doncs tu, me'ls vaig posar l'altre dia i em veia... super sacallet. Clar, canvia. Sí. Bueno, canvia la cama. Més imatges. Anem de les fotografies al carrer i quines capes ens posem? Sí, això és la... quantes més... Bueno, no quantes més capes, però la sobreposició de capes i tot això també aconsegueix aquest efecte més estilitzat. Pot ser, doncs, ja veiem, o sigui, el que és una samarreta curta amb una jaqueta més llarga. O podria ser, per exemple, un foulard per sobre. Després, el que també estilitza molt és posar-se la samarreta, un trosset per dintre i l'altre per fora. O per dintre, per davant i per darrere, per fora. Sí. Recordem que estem com buscant, trobant aquests consells per estar una miqueta més estilitzats sempre que vulguem. I cadascú agafi els consells d'aquestes capes, per exemple. Però i un vestit així més camisè? Sí, el vestit camisè, aquest és una mica oversize, que vull dir, a les noies que estan molt primes els hi fa encara més primes, però això també és una cosa a estudiar a vegades, perquè jo en l'atelier també em trobo que quan més primetes a vegades estan les noies, més amples volen anar, o sigui... tracometa i a vegades com més complexa, saps? És com... no, no, que això no vull que em marqui res. I en canvi, la que està més grassoneta és com... ja ho sap que ho té i és... bueno, doncs mira, tinc curves, les potencio. No tothom, Però aleshores, si vols... sí que és veritat, o sigui, estàs grassoneta, però no vols... hi ha qui li agrada anar marcona, que també queda molt bé, sobretot també és el que us dic, si es té una miqueta de cintura, no?, la forma així, però si no, un camisè, que és aquest vestidet tiradet així per sobre, doncs fa que dissimuli una miqueta el que ens sobra, no?, si aquí hi ha panxeta no es veu, si hi ha cadera o el musle... musle es diu?
Buslec Gear, vols dir. El muslo. El muslo. A vegades sembla que m'inventi un idioma. Vamos, que això ho dissimula tot. Sí, això és com també la bata, això de botiner, que et poses per sobre i ala. I no es veuen ni les vergüenzas. Anem a gaudir d'un 50-50, un blanc i negre, per exemple. És una bona combinació de colors avui en dia? Sí, sí, a part m'encanta perquè tu m'aportes algo que jo no havia caigut en la foto. Que són dos colors i no havíem pensat, no? No, les proporcions, volíem comentar d'aquí, no? Sí. Fantàstic. Però ja està bé, també, perquè el blanc i negre queda molt bé. Doncs això de les proporcions és que si porteu camisa ampla a la part de dalt, pantaló estret a la part de baix. Val? Perquè aleshores l'efecte visual és millor, o sigui, que estilitza més que si fos tot ample. Tot ample doncs, seria una mica saco i tot estret, doncs, el que diem, si estàs superbé, doncs, molt bé, però igual si no, no tant. I aleshores, és això, amb aquest look, realment, baixes dues talles. Mm-hmm. O sigui, no fa falta començar la dieta de la pinya ara de cara a l'estiu. Escolteu els meus consells i ja està. I a menjar macarrons a l'hora de sopar. Altre exemple també de proporció, no? Mm-hmm. Amb un negre i un to més crema, més terra. Sí, bueno, això de la proporció aquí, Nacho, em referia. No, aquí no mirem proporcions. Jo sí, que m'ha de conversar, no passa res. O sigui... Pues has marcat tu el guió. Que és el mateix, però al revés. Vale, vale. Ah, que no cal que sigui proporcional. O sigui que pot ser, si el pantaló és ample, la part de dalt ha de ser estreta. Ample dalt, estreta baix, i aquí al revés. I aquí al revés, però el del culo terra ens encanta, també. Sí, gràcies, gràcies. Jo vaig analitzant, jo observo i comento el que veig. Doncs això, si teniu un pantaló ample, utilitzeu millor una part de dalt una miqueta més ajustada per aconseguir aquest efecte que volem. Si vols que comentem la següent fotografia, digue'm que... Dóna'm alguna pista perquè no me'n recordo. No, no. Aquí. Un cinturó, per exemple. Si ens hem de posar un cinturó, com ens el posem? Un el bon cinturó exemple, és peça estrella perquè va bé amb tots els tipus de roba que hi duguis. És a dir, amb el que és el pantaló texà o el que sigui, el que fa és marcar una miqueta la cintura, però no és marcar la cintura, és una paraula que ara se m'ha oblidat, que era, o sigui, és com potenciar, diguéssim, les curves, o sigui, donar més una forma més maca. I després, o sigui, que visualment se't vegi més acabada i quedi més... Que més sembla que tinguis més cintureta o cosa així. I després també el cinturó va molt bé per tot, o sigui, a sobre de les gabardines també li poses un cinturó i estilitza molt i després també queda molt, molt bé, a mi m'agrada molt, a sobre dels vestits, lenceros, per exemple. Clar. Això ja li dona un toc més guai. Uh-huh. Lencero no, però o lenchero és com li diuen al Papa Noel, crec que és el País Basc, ho sabia, això? No. Em va l'anècdota la cosa, dic, potser m'he fet una. No, mira, ell, no m'ha quedat rere, que l'anècdota... No ho sabia. Ens queden tres imatges, la següent, a veure què és el que vols comentar. Comentar, sí. Perquè és un look prou atrevit i també que ens estilitza... Que no recordo per res quin és, a veure. Molt bé, ben, molt però, preparada, eh? Ara sí. Què comentem d'aquesta samarreta? És que no veure, m'ho són els nervis del dia d'abans del programa, us ho dic en sèrio, ja està bé. Aquí t'ho trenquem tot. Això és el midi, la faldilla midi, que molta gent m'ho pregunta, però això què? Estilitza o no estilitza? Això és per les primes? Això per qui és? És per les grassonetes? Doncs les faldilles midis queden superbé a tothom. També tornem com amb la idea del pantalón, pantaló d'ensenyar turmell, doncs una faldilla midi és la faldilla que va per sobre del turmell i és una faldilla molt afavoridora. A més, molt adient tenir-la perquè sabeu que els protocols i tot això, els casaments, per exemple, diuen que de dia s'ha d'anar de curt, de nit s'ha d'anar de llarg. Doncs, bueno, si vas de midi, pots anar una miqueta de dia i de nit. Clar. I aprofitar aquella faldilla doncs, per diferents ocasions. Mm-hmm. Dos fotografies que... Sí, que hi ha una que és de negre. La vols ara o després? M'és igual, i ara m'ho recordo. Realització humana, com clar que sí. Anem a per un altre exemple. Negre, va. Negre, doncs, a veure, això ja igual se sap, no? Que el negre és el color que més aprima, però per si algú no ho sap, perquè no hem de partir sempre de la base que tothom ho sap tot, com nosaltres, que estem molt adelantats, doncs, bueno, que sapigueu això, doncs, que el negre... I també és elegant. És elegant. En aquest cas també un sirena, que és aquest que s'ajusta a la cadera i després obre. Si no obre molt, sí que és veritat que això d'aquí es veu més gran, però en aquest sentit, aquest que té aquest vol, doncs també fa que la figura més esbelta, més estilitzada. I un últim vestit, lilós, amb diferents qüestions més atrevides, que també ens portes per finalitzar aquest espai d'avui, per sentir-nos una mica més cultes, perquè alguna nota hem après, i també més estilitzats.
Que bonic. Ah, sí, aquest és... bueno, aquest l'he posat perquè m'encanta. No utilitza ni res. No, no, bueno. Aquest és per l'estampat. Si us agraden els estampats, doncs millor amb dibuix petit que amb dibuix gran. Sí. I ja està, fins aquí la secció d'avui. Si us agraden també els drapejats, tipus aquest, que sapigueu, ara, no sé si... Es pot drapejar amb una banda. Aquí el tenim, doncs... Si vols posar-te d'en peus i fer una petita desfilada... Sí, vaig? Escolta'm, sí. Vale. Clar. Que bo, eh? Així es veu. Tarira, tarira. Així seria el drapejat, no? Aquest drapejat, doncs, estilitza bastant la figura i, sobretot, dissimula panxa, si en tenim una miqueta de panxa. Ei, avui m'he llançat a la piscina, doncs, eh? Amb aquests consells d'Alicia del Castillo que t'agraïm avui dilluns i a posar-nos molt guapos i molt guapes. Vale, fins d'aquí unes setmanes, merci. Comencem vosaltres. I nosaltres, que amb aquests consells continuem, que anem aprenent sense control, sí, no sé com va la gana avui. Avui jo vaig bé, tu vas bé. Tu jo també vaig gana, bé, no? Però vull propostes aquestes que ens agraden, sí, de les sempre, que ens posem les botes, perquè pastissos de formatge tenim infinites propostes, infinites idees, i hi ha una que hem rescatat perquè ens agrada. Tu ets més de cheesecake, ets de pastís de formatge tota la vida. Mira, jo soc de cheesecake i de tarta de poma. Mira. Els meus preferits. Doncs un altre dia agafarem una de poma. De moment posem un de formatge. Románticos. Los hay que te miran pidiendo intimidad. Algunos hacen terapia. Otros son mimosos, un poco perezosos o muy perezosos. Sigilosos. Curiosos. Que no se pierden una. Punkies. O les gusta tomar el sol. Con mucho estilo. De los de santa paciencia. Vegetarianos coquetos que te dejan exhausto pero felices. Todos siempre felices. Social Animals. Comparte su felicitat. 11:23 del matí, continuem en directe al Sense Control i amb el formatge aquest que ja hem agafat una miqueta de gana i a més amb música que ens encanta. Carlos Sadness continua el Sense Control i ja ho hem avançat durant tot el programa, que podreu trucar. D'aquí una estoneta ja podeu anar trucant, ja ho sabeu, al programa per explicar-nos què és el que més us agrada quan aneu amb moto, aquella experiència, aquell moment, aquella adrenalina. Si trucau al 93667-0222, ho dic una altra vegada perquè com que m'he trebancat. 93-667-0022 o veieu en pantalla, és el telèfon de directe, i us explicarem ara d'aquí uns minutets què és el que podreu guanyar en aquest sorteig que ja hem obert línies aquest matí. Perquè donem la benvinguda a l'Álvaro Cubero. Què tal? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días. ¿Puedo llamar yo también a explicar qué es lo que más me gusta de ir en moto? Sería hacer un poco de trampa. Ya, sí. O sea, de momento vamos a arrancar motores. De momento vamos a arrancar. Hoy vienes muy bien acompañado, cuéntanos más. Sí, hoy vengo acompañado. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer la sección sobre que ha llegado el calorcito y apetece salir en moto, pero claro, nos encontramos, quizá hay algunos moteros que se han sacado el carnet de moto, pero no tienen la moto. Ya. O tienen la moto, pero les gustaría comprarse un modelo nuevo y quieren probar una moto antes, ¿no? Entonces hoy vengo y os quiero presentar a Thierry, que es el representante de MotoShare. Buenos días. Ahí, encantado. Buenos días. Gracias por tenerme aquí en la emisión. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Háblanos un poquito, empezamos hablando un poquito sobre ti, si te parece bien. Bueno, yo soy un apasionado de la moto, llevo pues montando en moto desde hace años, claro, y ahora pues mi pasión es mi trabajo, ¿no? He tenido la oportunidad y la suerte de poder pues usar mi pasión para empezar a generar dinero y trabajar. Y bueno, pues trabajo con varios clientes y ahora mismo estoy trabajando con MotoShare, que es una plataforma online de alquileres de moto que se creó en 2016 en Holanda. Y el principio era una plataforma de alquileres de moto entre particulares, como un Airbnb, pero para las motos, ¿vale? Entonces, un particular con carnet A, con una tarjeta de crédito, se crea su propio usuario, su propio perfil en MotoShare, y con ese perfil puedes alquilar una moto al día, al fin de semana o al mes.
y los alquileres de moto, pues en esa época era de particular a particular, entonces muy accesible para gente que no tenía un presupuesto importante para alquilar una moto a través de una plataforma profesional. Pues con el éxito de esta plataforma en Holanda, se creó en Bélgica, se abrió también en Francia y ahora estamos en España, desde el año pasado con el empiezo del COVID, tiempos difíciles. Y yo estoy aquí manejando Motoshare en España y en Portugal, desarrollando la plataforma. Ahora, como os comenté antes, el principio de la plataforma era de alquileres de particular a particular. Ahora mismo estamos desarrollando también de profesional a particular. Entonces tenemos varios conceptos. Por ejemplo, tú puedes, si quieres comprar una moto, y normalmente cuando quieres comprar una moto, el concesionario te la deja media hora, una hora. Es muy complicado poder descubrir una moto que te puede costar entre 10, 20 mil. Uh-huh. O sea, el precio, el tope lo pones tú. Entonces ahora Motoshare está gestionando las flotas de motos de concesionarios para que uno que quiera comprar una moto, pues con su propio perfil en Motoshare, puede reservar una moto en el concesionario el fin de semana, probar una moto nueva. Y si al devolverla el lunes te interesa la moto, pues el concesionario, según la política de cada concesionario, te paga el alquiler del moto, de esa moto, el fin de semana o un día. Entonces, dime. Digo, me imagino que no pueden repetir, porque si no puede haber el listo que cada fin de semana va a probar la moto. Pues diferentes, o sea, motos, el perfil, ¿no? Claro. Ya. Bueno, el ahí perfil... no es abusar del sistema. Claro, claro. Claro, ¿eh? Pero al final, bueno, ahí... bueno, siempre habrá un listillo. Siempre habrá un listillo. Pero bueno, luego tenemos, se pueden alquilar motos de particular a particular, que eso te da, pues es más accesible a mucha gente que no tiene un presupuesto para alquilarse una moto nueva, pues por lo menos se puede comprar una moto, alquilar una moto de un particular a particular. Y luego mucha gente que tiene su moto en el garaje, que no la usa durante la semana, pues al poder ponerla en la plataforma Motoshare, esa moto le puede generar dinero al alquilarla y con eso se puede pagar su seguro, los diferentes costes de tener una moto. Entonces, claro, pues tienes un poco, pues diferentes tipos de precios para alquilar motos, particular, profesional. También estamos asociándonos con plataformas que alquilan motos de aventura para hacer viajes a través de España o a través de Europa. O sea, realmente somos una plataforma de moteros, hecha por moteros, para moteros. Ah, ¿eh? Bueno. Yo moto no tengo, ya lo avanzo, pero la curiosidad mía de si yo ahora mismo quisiera obtener una moto de estas, no un fin de semana, como dices, ¿voy directamente al lugar a través de la aplicación? ¿Hay algún tipo de bono, de código? ¿Cómo es? Tienes la aplicación Motoshare, tenemos motoshare.es, y ahí vas a Motoshare, a la web, y te creas tu propio perfil. Muy simple, te piden el carnet de conducir, tarjeta de crédito, carnet de identidad. Nosotros lo verificamos todo y ahí, a partir de ahí, puedes alquilar una moto. Si alquilas una moto a un particular, nosotros, Motoshare, pone el seguro. Ponemos un seguro a todo riesgo, ¿eh? Así que no hay ningún problema con el seguro. El seguro está gestionado por Allianz, que es una de nuestras empresas socio aquí en España. Y Allianz pone un seguro a todo riesgo a las motos de particular a particular. Si quieres alquilar una moto a un profesional, eso ya el concesionario pone su propio seguro. ¿Hay un límite de kilómetros? Hay un límite de 150 kilómetros al día, que luego si los pasas hay un coste adicional, claro, al kilometraje, como todo. Como un alquiler de coche. Es exactamente normal. Igual, ¿eh? Funciona igual. Carnet de conducir, tarjeta de crédito y te creas el usuario. Además, con el usuario en Motoshare, si vas a Francia, si vas a Bélgica o a Holanda, ese mismo usuario, perfil, te sirve. Qué bueno. Y estamos abriendo ahora, este año vamos a abrir en Alemania, en Inglaterra, en Italia y en Portugal. ¿Cuántos usuarios hay más o menos a día de hoy? Ahora mismo, al día de hoy, hay 40.000 usuarios. 40.000 usuarios, 60% de esos usuarios tienen menos de 40 años. O sea, que se nota que es un perfil que realmente es una economía colaborativa que la juventud entiende muy bien, que está muy a favor. Y luego otro detalle que tiene su gracia es que más de 25% de los usuarios son mujeres.
O sea, que hay una demanda creciente de mujeres que cada vez más quieren estar sobre dos ruedas, sobre una moto, uh-huh, y salir de viaje y a irse a la aventura. Qué bien, qué bueno. Y motos, motos de todo tipo, ¿no? De motos de aventura, motos, sí, de más custom. Hacemos, bueno, hacemos neoclásicas, hacemos motos de aventura, hacemos motos de media cilindrada, 500, 600 cilindros para la gente que es más pequeñito, que le gustan más motos más pequeñas. No hacemos, no solemos hacer motos de ciudad, de estas motos que se ven, uh-huh, en la calle, eléctricas de alquiler. Realmente son motos ya media cilindrada hacia arriba. Pero hay para el carné A2 también. No, tienes que tener el carné A. Ah, simplemente, okay, para poder usar motoshare. Vale, vale. Hoy, okay, estamos preguntando a la gente de casa que qué es lo que además les, sí, gusta de ir en moto, que ahora nos contestaréis también vosotros, tanto los dos vosotros. Y tú también, Elena, porque tú eres motera o no, sí, eres motera. A mí, Marda, molan en moto. A mí es aquella sensación de libertad, de, no sé, m'agrada molt. La gente se llama al 93670022. ¿Qué es lo que puede obtener gracias a Motoshare? Contadnos. A ver, pues Motoshare está haciendo un sorteo, vamos a decirlo, uh-huh, ¿eh? A partir de hoy y hasta el lunes 31, o sea, fantástico, dos semanas, la gente que se crea su perfil en Motoshare, hay tres premios. El primer premio es un bono para el alquiler 24 horas gratis de una moto que ahora os voy a enseñar, que hemos traído, que, ajá, es una Triumph, wow, completamente customizada, una colaboración entre Tamarit Motorcycles, un preparador de Elche en Alicante, y, mm-hmm, Motoshare. Segundo premio va a ser un casco de la marca Bell con un sistema MIPS, que es un sistema para proteger el cerebro en caso de caída, ¿vale? Mm-hmm. Y el tercer premio será una camiseta Saints, que es una marca australiana de moteros, ropa técnica, ropa de lifestyle, una marca que mola mucho. Qué bueno. Qué bueno. Y todo esto entrando, como decías, en las plataformas de Motoshare, pero además llamando aquí al Sensor Control. Lo ideal, lo más fácil para que nosotros podamos gestionarlo, ver quién crea el perfil, es crear el perfil en Motoshare y nosotros luego ya el ganador, te pasamos el 31 los ganadores y lo podrás pasar en la televisión ese mismo día. Qué bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de ir en moto, Álvaro? A mí lo que más me gusta de ir en moto es ir del punto A al punto B, pero todo lo que pasa entre el punto A y el punto B. Es que es la gracia de ir, claro, en moto. Eso es lo que más me gusta de ir en moto. Suena, no sé, los moteros lo entenderán. Y, claro, y quien viaje en coche también igual lo puede entender. Sí. Porque dice, yo viajo en coche, voy del punto A al punto B y llego al punto B y no sé qué es lo que ha pasado. Uh-huh. En moto no pasa eso. Eso es lo, claro, que me gusta de la moto. Estás centrado. Estás, uh-huh, disfrutando, formas parte del paisaje. Claro. ¿Y a ti, Tori, qué te gusta de ir en moto? A mí lo que me interesa es la libertad y poder desconectar completamente. Yo he venido en moto desde Madrid ayer a Barcelona, mm, y cogí el camino más largo. Ah, nunca cojo el camino más corto, motero, siempre motero, cojo el camino más largo. Me tardo dos veces más, pero gozo 10 veces más. Y ese momento de viajar, me gusta mucho viajar solo también, mm, pero viajo con amigos o con mi mujer, pero viajar solo realmente es lo que más me excita, de poder encontrarme en la carretera en medio de ningún sitio, solo y con la moto, el casco y mis pensamientos, mi música también en el casco. Todo el mundo debería de probarlo y si no, sí, en caso de no tener moto, de alquilar la Motoshare y poder probar esa sensación. Son unas sensaciones, claro, en moto que uno no puede entender en coche. Uh-huh. Es que es así, porque estás realmente en contacto con todo lo que te entorna, con los olores, con las sensaciones, con el asfalto, la tierra, si vas por montaña. Y todo el mundo debería tener el carnet de moto. Motoshare, esta plataforma que estamos conociendo hoy, ¿precios asequibles para todos los públicos o hay diferentes gamas que sí que podemos...? No, pues si de particular a particular siempre es más asequible. Estamos hablando de 24 horas más o menos entre 55 y 80 euros al día. Y luego ya si uno va para motos pues más recién o de cilindrada más alta, pues ya los precios se suben a 120, 140, 150. Pero bueno,
todo está, digamos, entre 50 y 150. ¿Eh? Ajá, fantástico. Pues yo creo que llega el momento que nos enseñes la moto. ¿Tú crees? Sí, hombre, sí. Vamos afuera, me enseñas la moto. Venga, y yo te voy allá a decir si vale la pena o no. A ver, a ver, a ver. ¿Vamos? Vaya, me quedo para aquí, no me gusta traer esta moto. Venga. Y a ver qué es lo que nos... Ponemos el casco de boca. La mascarilla. La mascarilla. Y nos vamos para afuera. Nacho, turnem la seguida. Yo me quedo como espectador. ¿Vamos para aquí? Aquí. Sí, ¿no ves con ellos tú también? Sí, sí, vamos sí para allá. Pasamos por ver, aquí. Y a ver a qué es lo que usted veo allá fuera. Truqueu, si no, no 3 y 6, 7. Ahora, Álvaro. Vamos a ver la moto. La tenéis aparcada, a ver, la tenéis aparcada por aquí. La entrada. Ah, fantástico. Esto más cómodo imposible, ¿no? La hubiese traído dentro, pero no me no, ha dejado. No, dentro no puede ser. Vamos a ver. Vamos, bueno, que vas a alucinar. Pasa. Tú me enseñas la moto. A ver, que a esto esté encendido. Yo creo que está encendido. Ah, me gusta, pues ¿eh? Aquí está la moto. Me gusta la moto. Vas a, es encanta. Impresionante. Es una... Y yo creo que te pega, Elena, ¿eh? Te pega bastante, yo me quiero subir. Yo me subiría. Es una Triumph Bonneville de 2006. ¿Se te oye? ¿La cojo? ¿Sí? Ya te aguanto. Es una Triumph Bonneville T100 de 2006, completamente customizada. Hemos vuelto a hacer el motor. Está hecha por Tamarit Motorcycles, que es una preparadora española de Alicante. Y bueno, pues hemos alargado el basculante, todas las piezas están hechas a mano, hay algunas cosas como estas que son de Moto Gadget, el tubo es italiano. O sea, en el sorteo, la persona que gane se llevaría durante 24 horas esta moto. Esta moto. Me gusta. A ver, voy a probarla. Si prueba, quieres, la puedes arrancar también. Claro. Ah, lo pruebo, hombre, lo intento. Claro, vamos a enseñar a ver, claro. Súbete. A ver, esto sería así. A ver, dale. ¡Dios santo! ¡Ahí! ¿Cómo pesa esto? No, no pesa nada. Ah, no, pero me gusta. A ver. ¿Esto qué tiene? ¿Tiene...? La patilla, ¿eh? Ah, no tiene palanca. Es que yo soy de montaña. Ah, esto lleva con botón y todo. Uy, bueno. Lista. Le puedes dar, yo creo que era este. ¿A este? Dale. ¡Ay, me gusta! ¡Ay, me encanta! Bueno, hasta luego. Y luego, para apagarla, aquí. Ahí. Ah, ¡ay, me gusta! Y aquí es una moto... Ahora, pesa... Bueno, son... Perdón, pero pesa... 200 kilos. Unas narices, ¿eh? Es moto antigua, ¿eh? Tiene casi 15 años y las motos de esa época eran más pesadas. Me encanta. Nacho. ¿Qué? ¿Me escoltas? Te escolto perfectamente. ¿Cómo estás pasando? Sí, yo sí que te escucho. Nacho, pero Nacho no hubiera podido subir. Escolta'm, Elena, que gaudeixis aquest viatge en moto, però que t'espero en dos minutets aquí a plató. Gràcies a Terry i gràcies a Álvaro. Ai, vale, pues vinc de seguida, eh? No marxis. Fantàstic. Besos a los dos y la gente que llame, que participe. Gràcies a MotoShare por este ratito. Jo crec que sí. Va, que nosaltres continuem aquest sense control d'avui. Ens queda una estona de programa que ens presenta l'Ignasi Llorente, la seva nova novel·la, Els robots prefereixen el jazz. Però abans hem volgut contextualitzar una miqueta el món científic amb aquest vídeo que hem trobat a les xarxes. Esto no es una historia. Esto es tan solo una parte de ella. Que hemos olvidado lo único que realmente está en nuestras manos.
personas diferentes, cometiendo los mismos errores. Y el tiempo es el verdugo que nos lo recuerda. La cabeza es un desván donde toda nuestra vida queda sepultada en libros bajo el polvo. Y a veces, al consultarlos de nuevo, pueden hablarnos de cosas que ni siquiera sabíamos. Todos tenemos líneas que quisiéramos borrar y otras que ya tuvimos un momento para escribir. Pero en este dictado no se admiten tachones ni segundas oportunidades. Soñamos con detener el tiempo y poseer la eternidad. Pero los momentos más felices son los que terminan cuando deben. Y cuanto más efímeros y lejanos son, más valiosos se hacen. Eso es precisamente lo que los hace especiales. El hecho de que no vuelvan a repetirse jamás. Ahora comprendo que la única realidad posible en el presente es aceptar que el pasado es solamente una lectura y tan solo está permitido volverse para quedarse inmóvil, observando cómo se aleja de forma inevitable. Quizá sea el momento de dejar de leer para empezar a escribir de nuevo. Ai, Nacho, t'hagués agradat molt agafar la moto. Sí, tinc pendent el carnet, eh? Algun dia jo crec que arriba... Passava, eh? Però molt. Jo et dic que passava bastant. Quatre vegades, que jo he portat motos grosses, eh? Doncs ja sabeu que podeu continuar trucant, però abans, per finalitzar el programa, com us diem, presenta l'Ignasi Llorente un nou llibre, una nova novel·la, Els robots prefereixen el jazz. Què tal? Molt bon dia, com estàs? Molt bon dia. Molt content d'estar aquí. Tu prefereixes el jazz, com els robots? A mi m'agrada moltíssim el jazz. Sí? De la bona música de tots els temps, a més. M'agrada tota mena de música, però el jazz té un punt d'improvisació que mai es torna a repetir la mateixa seqüència, mai es torna a repetir la mateixa improvisació, el mateix concert, i això m'agrada molt. Tota la vida dedicant a la comunicació, a la divulgació científica, també. Aquest no és el teu primer llibre? No. És el tercer, quart? Tercer, quart, sí, quart, però és la primera novel·la, això sí. Fins ara sempre he treballat més en divulgació científica, més en tipus d'assaig, però aquí, més que respostes, tenia moltes preguntes. I, per tant, més que una tesi, havia de compartir aquestes preguntes. A diferència d'altres llibres de divulgació científica, en què esperes que la gent surti amb més respostes, aquí espero que la gent, quan acabi el llibre, tingui tot d'interrogants al cap, no? El que ens depara el futur. Quin tipus d'interrogants? Doncs de tota mena. No és un llibre de ciència-ficció ni de tecnologia. Per mi, utilitzo els robots i la tecnologia com una excusa perquè ens plantegem com vivim nosaltres dels canvis tecnològics, més enllà de la pròpia tecnologia. És a dir, com alteren les nostres relacions personals, familiars, com afrontem la malaltia. Fa 50 anys, malalties que eren mortals, ara són cròniques o fins i tot es curen. I, per tant, la tecnologia ens ajuda a afrontar aquella malaltia de forma diferent. La tecnologia ens canvia moltes més coses de les que aparentment creiem que ens afecta. Amb el Twitter ho hem vist tots, que ens afecta de formes que no esperàvem. Doncs la robòtica, la intel·ligència artificial, ens passarà exactament el mateix. Inclús de vegades nosaltres vivim com robots, una mica. Sí. Aquí, en part, el títol anava una mica sobre això. Sempre pensem que els robots són molt quadrats, amb una seqüència de feines molt repetitives. Molt màquines. Sí, però depèn, quan et baralles amb l'ordinador perquè no imprimeix el que vols, aleshores veus que no són tant d'allò. I m'agradava en el títol contraposar aquesta sensació que tenim que els robots sempre fan el mateix de forma repetitiva, exacta, clavada, amb el jazz, que és tot el contrari, que és que no toquen la mateixa peça dues vegades igual. I, per tant, m'agradava una mica imaginar aquest contrast, d'uns robots en què potser se sentin atrets per la improvisació, que és el contrari del que ells mateixos serien o pensem que seran. No sabem com seran els robots del futur, perquè ja hi tenim molts robots, encara que no els veiem com a les pel·lícules, per aquí pels platós voltant, encara no ho sabem. Però anem a l'any 2028, o no? Allà, en principi, segons tu, la teva novel·la, sí que hi ha robots, algoritmes i coses que succeeixen. Sí, no volia un futur molt allunyat, perquè en el fons volia que la gent se sentís molt compenetrada i veies una història molt quotidiana. No volia cotxes voladors ni estacions especials
de Mart, no? Volia que fos una història molt propera en què ens poguéssim sentir identificats. No, jo no sé com són els robots, evidentment. Això no és ni una hipòtesi, és una forma de plantejar el debat, no? En general, totes les novel·les de ciència-ficció, si alguna cosa han coincidit, és que en la majoria de pronòstics s'han equivocat, no? Perquè costa molt imaginar, no? Només cal veure com Kubrick s'imaginava que seria el 2001, no? Doncs tots ens equivoquem. Però, insisteixo, és més obrir el debat i que hi hagi reflexions que no pas, doncs, en si serà d'aquesta manera o d'una altra, no? Però sí, ja tenim molts robots i els vivim de forma diferent. Jo també una de les coses que m'ha agradat posar en el llibre és que, en general, al món europeu o americà, els robots sempre se'ls imagina o bé com esclaus, és a dir, màquines que fan el que els diem, o bé com a enemics, no? Terminators, eh? Vull dir, una mica perillosos, no? En canvi, el món oriental, sobretot el Japó, naturalitza molt més els robots, Desarale, Astro Boy, com personatges fins i tot simpàtics o antipàtics, però molt humans, no? Sí, sí, fins i tot. Recordo que parlàvem un dia que havien fet un hotel que tenien robots. Efectivament, ells no tenen tanta por. I de fet, hi ha un antropòleg japonès que ho treballa, això de per què aquí ens fa por i allà no. Clar. Ell creu que la teoria és que els japonesos sempre han donat una ànima a tots els objectes. Per la tradició sintoista, animista japonesa, fins i tot una guitarra, o una flauta, o una tassa de te, tenen una ànima. Per tant, ja no es plantegen que els robots puguin tenir una ànima. En canvi, nosaltres, els occidentals, tenim una tradició més de Rousseau, en què tot el que és natural és bo i l'artificial és dolent, no? Com si diguéssim. Una mica la transició de Darth Vader, no? Mentre és una persona és bona, clar, però la que es robotitza es va tornant dolent, no? Doncs ell fa aquesta hipòtesi, no? De que aquí ens mirem amb més repelús els robots i veiem millor una Thermomix, perquè no té cara ni ulls, no? I que no fallen, i que els robots, en el fons, els robots no fallen, ho tenen molt calculat tot. Us imagineu polítics robots? Igual anirien millor. Igual sí, no sé si els votarien, però potser no guanyarien les eleccions. No s'equivocarien en invertir els impostos. Això és cert, això és cert. Ara haurien de guanyar les eleccions, igual la gent no... Els fallarien menys, potser, no? No ho sabem. O potser no notaríem massa sincers i no els votaria ningú. Què és el que has après amb aquesta novel·la com a comunicador, des de fer això llibres, però mai novel·les? Bueno, ha sigut un repte. De fet, jo sempre ho dic, el moment que pitjor ho passo jo com a escriptor és quan acabo i publico. Hauria de semblar que és el moment en què reculls la copa. Per mi no, perquè per mi és el pitjor moment, perquè en aquell moment no tinc res per escriure o no tinc cap projecte iniciat. Jo m'ho passo bé documentant-me, llegint, investigant, mirant si ja s'ha escrit sobre aquell tema i sempre buscant de donar-hi una visió diferent. Per escriure el que ja ha escrit algú no té massa gràcia. La gràcia és intentar obrir un camí nou o amb modèstia, evidentment, però intentar fer una mirada que ningú més pugui fer, una personal. I han estat molts anys, sobretot de documentació, d'investigació, de llegir, i sempre se n'aprèn. I després reps el moment de la publicació i de la gent que t'escriu i que li ha agradat o que et fa comentaris, però realment el moment bo és quan tu acabes de publicar, o millor hi ha un capítol que potser el vaig escriure 20 o 25 vegades, doncs aquell capítol és la 25a vegada quan dius ara, és quan aquell és el moment de satisfacció, després ja es recull els fruits, com si diguéssim. Qui és el protagonista? Doncs és una novel·la coral, perquè vaig tenir moltes dificultats per saber qui era el protagonista en si. És la família. I si hi ha una protagonista és la dona d'en Larry i la seva filla Janice. I com mare i filla afronten, en aquest cas, la pèrdua d'un familiar, del marit i el pare, i com afronten l'arribada d'una tecnologia que els pot portar una nova versió del seu pare i del seu company. Però vaig voler que cada capítol fos un protagonista diferent perquè m'interessava, precisament això que us deia al principi, que fos una mirada coral en què els canvis no seran vistos per tothom per igual. La gent li farà por, hi haurà gent que ho veurà amb naturalitat, hi haurà gent que dirà fantàstic, i altra gent que dirà no vull saber res. Una mica com ens passa ara, amb la realitat virtual o amb la intel·ligència artificial, que potser les generacions més petites ho veuen com una cosa fantàstica i que hi ha gent més gran que diu carai, això de les xarxes socials fa una mica por. Volia això, volia que es traslladés aquí una miqueta aquestes diferents visions des del que ho accepta, el que li fa por, el que costa acceptar-ho, el que ho rebutja completament, una miqueta que hi hagués totes les versions. Ens costa acceptar la vida per entendre que després de la mort encara no sabem què hi ha? Evidentment, el que ens pot provocar aquestes noves tecnologies és que redefinim el que és vida i el que és mort. Fins ara hem tingut sempre un concepte binari, no? O estàs viu o estàs mort, cosa que la filosofia de la biologia, per exemple, o la medicina no fa, perquè un llevat
que està allà al teu congelador durant 2 anys i després l'utilitzes per fer cervesa o per fer pa, allò està mort o està viu? Un virus, avui dia no es posen d'acord els biòlegs si són un ésser viu o no és un ésser viu. Bé, quan arribi una forma de consciència o de vida, en aquest cas no basada en el carboni, sinó basada en el silici o en xips, doncs aquest debat l'haurem de tornar a obrir amb una mirada molt més àmplia, en què ja no valdrà posar etiquetes de viu o mort, sinó que haurem de ser una miqueta més flexibles i potser entendre que la ratlla entre un ésser viu i un que no és viu, ostres, doncs serà més difusa, per dir-ho d'alguna manera. No? Els robots prefereixen el jazz, és la primera novel·la d'Ignasi Llorente, que t'agraïm la visita amb aquest llibre. Que el Sant Jordi, com va anar? Bé? Molt bé, sí? Un Sant Jordi millor que el de l'any passat. Home, i tant, sí, i a més amb un sol preciós. Però sí, va fer un dia magnífic, sí, i la gent tenia moltes ganes de sortir al carrer i de compartir estones de carrer i de places. No? Doncs ara ja tenim lectures per l'estiu. Exacte, i música, també bona música. Música. Moltes gràcies, Ignasi. Gràcies. A vosaltres. Fins aviat. Gràcies. Nosaltres, Helena, que som una mica de robots, sí, som una mica de jazz. Som una mica de vegades sí, jo de vegades per fer els esmorzars a casa som una mica robot. Sí, ho tens ja programat, pim-pam, sí, vas fent. Faig tot així, pim-pim. I com a robots, però sempre amb energia diferent, és el que sempre fem cada matí a partir de les 10. Un nou programa, sí, que demà tornarem, i una entrevista de luxe a Cristina Brondó i, a més, tots els nostres col·laboradors i col·laboradores habituals. Cert. Aquí estarem, sí, demà a les 10. I com sempre dic, no oblideu, ara a la cara, ho dic amb el Josep Ferrer, però no oblideu que la vida sense cultura no tindria sentit. Ens veiem demà a les 10, tots aquí, i passarem llista. Passarem llista, i ara tu mencionaves el Josep Ferrer, però també aquelles persones que també ens segueixen i que ens envien missatges i que també es parodien fent aquestes coses de la vida sense cultura no tindria sentit. Doncs ens acomiadem avui al Sense Control, també recordant amb alegria i felicitat tot el que està per venir i tot el que ens queda per viure aquesta setmana. Gràcies per la vostra companyia, per la confiança, i per veure TVCAT, que ens podeu tornar a veure també a les 4, com sabeu, i si no, a les plataformes digitals, al Twitch, al YouTube, a la web, o on vulgueu, que ens podeu també seguir pel carrer. Tot si trobeu l'Helena en moto, la podeu parar i també, que faci també, alguna també volta. O l'engego. Sí? Sí. Va, també engeguem. Nosaltres apaguem per avui, però no apagueu TVCAT. Petonets, gràcies. Adéu.